¿Cómo se llama ese cuate? ¿Es el cuate es el que diseña los jeans? Sí. No. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Todavía ni empieza y que ya se aburrieron. Pero está la tía Celia. Saludos a la tía Celia. Saludos, tía linda. ¿Cómo estás, tía gringa? No me molesten. Ah, yo soy yo. Discúlpenme. Es en el iPad. Ay, disculpen, es en el iPad. ¿De quién son estos tabiros, eh? Ah, de Edith Márquez, los dejó. Quiten el tabiro porque yo no. Disculpen, es en el iPad. ¿De quién son estos tabiros, eh? Oigan, banda. Ya estamos al aire, ¿verdad? Ya. Desde hace ratón. Ay, pues mira, quiero agradecer a las galletitas que nos mandaron. Ricardo Rodarte. Muchas gracias, mi querido Rich. Y me mandó una muy bonita con mi foto. Esta es para el equipo. Esa es la de la, esa es la mía. Porque saben que cada quien sus galletas. Ahora sí que cada quien sus galletas. Perdonen. Ahí me van a pasar a disculpar. Ay, que soy cómplice de los políticos, Mau Castro. Jota. Cuéntanos. Si me odian, porque les pregunto, ¿eh? Sí, hombre. Sí. Mira, déjalo ahí, porque de por sí es carita, ¿eh? La producción de por sí es cariñosita, ¿eh? Miren, me mandó mi galletita con mi fotito y todo. Miren qué bonita. ¡Wow! Un aplauso, Ricardo. Ricardo, muchas gracias. Oye, pero el buen Rich además es pintor, ¿no? ¿O es galerista? Galerista. Es galerista, es galerista el buen Richie. Pues vente un día y cotorreamos del arte. Ahorita está Sonamaco, que además es un evento de arte en nuestro país, en la Ciudad de México, que es maravilloso y que reúne artistas de todo el mundo. Está padrísimo. Así es que hablamos de arte o de... ¿Entre mi arte a tu arte? Colorear. Hay que colorear. Oigan, que qué lástima que no tengamos programa en televisión abierta, dice Adriana Sánchez. Si aquí estamos a todo dar. Por cierto, la próxima semana viene el jefe de gobierno. Mi novio, más novio que cualquiera. Sí, hay que inventarle algo. Diego Rodríguez nos saluda desde Cancún. Lu Méndez, ojalá un día de estos te dignes a saludarme. Ay, Lu, no te me enojes, Lu. Dame dos, aquí estoy y te mando un beso con mucho cariño. Olga Valenzuela dice, no hagas caso a Adela, la gente nunca sales a darle gusto. Tú tienes que invitar a todo tipo de gente, políticos y de todo. Bien. Eso. Y de todos los partidos, ¿eh? Sería nuestro comandante supremo, no hay chile que les embone. Sí, no hay chile que les acomode. Raquel Svi, me encanta, el mejor programa del mundial. O sea, del mundo mundial, quiso decir. Teresa Vélez, que está presente. Shanti de siempre, que nos ve todos los días, que no le ganemos su lugar, que ya llegó. Alejandro Cárdenas. Muchas gracias, mi Ale. Muchas gracias, Arturo Enrique, que le mandemos saludos al suegro de Arturo. Lo acaban de operar de la vesícula. Se llama Felipe Barroso. Desde aquí, Felipe, que te mejores pronto y te recuperes pronto. Norma Julieta, saludos a todos los del equipo. No. ¿Sabes qué? ¿Cuántos años y de dónde? ¿Por qué también? No, porque... Norma Julieta ya perdió bonos conmigo porque me dice, ¿y a usted también? No, ¿cómo a usted? No, Normita, no, mira, yo soy un alma joven, almita, alma joven. Juan Miguel Mendoza, que ¿por qué no lo saludamos? Soy Miquilú de Nanchital, Veracruz. Saludos, Miquilú. Jessica, Doña Diabla, les mando saludos, banda. Hugo René Calcaño, Adela, ¿le puede mandar un saludo a mi esposa? Sí, aquí es la hora de las complacencias. Lisette Cabrera Santos, en Veracruz, te mandamos saludos, Lisette. Guadalupe Judith Gómez me dice, brujita, un saludo desde el Centro Histórico. ¿Quieren que un día hagamos un programa con todas mis brujas? Las traigo. Una que larre. Una que larre.
más yo. Yo encabezando, por supuesto. Tengo como 300, pero están empacadas y todo. ¿Las traigo? Sí. Ya están, putas. Pues aquí, en todos lados, por donde pasas. Gracias, Steffi Caballero, muchas gracias. Tenemos nuestro, bueno, esto aquí nos están viendo por el Facebook. Dice Gilberto Ruiz, eres sin pelos en la lengua. Ay, no me recuerdes esto. O vino a la mente algo. Adriana Sánchez dice, pero aquí estoy siguiéndote de lo que se pierde Televisa al no tenerte. Muchas gracias. Magague González, me encanta que te vale madre las críticas. Te quiero, cabrona. Pues sí, ya, después de tanto. Caterine Ilse Von nos saluda desde Colima. Por aquí nos están viendo en el Facebook, por aquí nos están viendo en el YouTube. Déjenme saludar a la banda del YouTube. Liliana Juárez, que nos manda fuertes abrazos. Adela, lee los chats, felicítame, es mi cumpleaños. Happy birthday. Jaime López, Jaime López. Happy birthday to you. Carlos Navarrete dice que me da clases de box. Ya estás, me viste muy jodida. Órale. Luis Omar Aguayo Loperena, que invitemos a Daniela Romo. Oscar Galván, mándame saludos a mí y a mi esposa Eva. Te mandamos saludos a todo el equipo también. Hola, saludos. Hermilio Magaña dice, eres una auténtica brujita y no me has visto enojadita. ¿Se acuerdan el día de que corrían todos por los pasillos de Televisa? Que la tía Celia corría y todos corrían. ¿Tú te acuerdas, tía? Seguramente. Si te acuerdas, comenta. Que corrían todos y entonces sale, estaba yo al aire en el noticiero y entonces sale el señor Arbizu de Noticias y que pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué están corriendo todos? Y dice Celia, ¡gritó Adela! ¡Gritó Adela! No manches, me hacían una fama. Pues, ¿cómo que gritó Adela? Mafer Cano nos manda saludos. Y tenemos el WhatsApp también, 55. ¿Sí? Josué, el príncipe de la producción. Saludos a José. Pepe, te queremos mucho. Ojalá estés bien. 5514-871801. Aquí estamos recibiendo también todos tus mensajes. 5514-871801. Mira, que invitemos a Daniel Bisoño para ver la dinámica de entrevista que hará Adela, ya que le caga por no conocerlo. Mi nombre es Abraham Petrearse y los veo de lunes a jueves. Se llevan un 10 con el programa tan relax, interesante. Me ayuda a relajarme después de un día de trabajo. Los felicito. Salvador Lira nos manda saludos. Adela, muchas gracias. Salvador Héctor Peláez Crescencio, municipio muy mal nombrado dentro del Triángulo Rojo, desde Tecamachalco, Puebla. Muchas gracias, que le gusta mucho nuestro estilo aquí, más que en la tele. Saludos, soy Ramiro Flores. Dale un beso al cónsul de mi parte. Soy su fan. ¡Cónsul! Mi buen cónsul. Bueno, pues todo eso. Hoy va a estar requete bueno el programa. Siempre está, ¿no? Hoy estuve pensando... Yo estoy un poco apenada por el muchachito que vino ayer. ¿Eh? Carlos Vallarta. Porque creo que no se la pasó bien. Y no eso, sea yo. No sea yo. Y eso me apena mucho porque pues yo soy la anfitriona y porque invitamos a la gente a que se pues la pase bien, que nos platique de lo que hace, ¿no? Esto es un foro abierto para todos. Pero creo que no se nos halló. De veras, me apena mucho. Yo lo intenté. Pero también es su estilo. Pero pues yo le pregunté y me dijo que así es él. Pero bueno, él tiene gente que lo que sigue, lo conocen, en fin. ¿Que dónde está el Víctor? Acá. Pepi Víctor, ¿dónde está? Papi Víctor. Qué buen gusto tiene. Me embarga la pena. Es cieguita. Dice. ¿Es qué? Es cieguita. Es la cicla que mandó. Son de lo peor, nos saludan desde Tennessee. Ay, Raúl García, qué cosa más bonita. Muchas gracias. Que invitemos al Canelo Álvarez. Sí, que nos cuente. Que nos cuente. Desde Catepec, Héctor Navarro, que le sacamos la sopa a quién. Al Canelo. Pues a quién no, ¿verdad?
Que no le saqué la sopa como es debido a Adela, al muchacho de ayer. A Vallarta. Ni que no salga sopa. No traía sopa. Dice Alex Vázquez, al igual que tú casi me infarto al saber que la hija de Alex Lora no estudia ni trabaja. Es una chava, a mí me parece guapísima. Qué bárbara, es guapísima Celia Lora. Y muy linda, la verdad, tiene muy buena vibra. Yo creo que pasó por muy malos momentos. Pero está súper guapa esa chava. Sí, igualita Angelina Jolie. Región México, a ver. Con toda la proporción guardada, pero está muy guapa. Sí. Ah, sí, vean, díganme si está guapa o no está guapa. Le voy a quitar esto para que no dé charol. Se nos quedaron las palabritas ahí de tele. Vean, vean. ¿Cómo no? Está guapísima esta mujer, qué bárbara. Y tiene un cuerpo increíble. ¿Ahí estoy? Déjenme, me tapo porque me da vergüenza, francamente, me da mucha vergüenza. Está muy cañona, la verdad. ¿Tiene tatuaje? Sí, tiene varios, sí, tiene tatuaje, dice el otro. Tiene uno, mira, donde acaba la espalda. Tiene varios tatuajes. No sé qué diga el tatuaje. Tiene uno en hebreo, eso sí. Mira, aquí está. No, no manches, sí está súper guapa. ¿Quieren ver? No, compren la revista. Pues compren la revista. Francamente. Una póster. Oigan, pero dicen que ya está agotada, dijo el Alex Lora ayer. Momento, momento. Ahí está. Esta es la que... Pato, concéntrate. Este está en lo suyo. Cállense. Déjese ahí. No me digas que aquí no se parece cañón a la Angelina. ¿Hola? En esta. No, en la otra. La cara. Hasta ahí. No censures. ¡Ah! Bueno, dijera Javier Lozano, sean serios. ¿O es Arriola el que dice eso? No, ¿verdad? Es Javier. Arriola, sean serios. De veras, maestro Arriola. Todavía tengo poca audiencia, maestro Arriola, pero ay, cuando usted quiera venir a saludarnos. Miren nomás qué visitas recibí. Y no es para subir el rating. Mira, desde Coajimalpa. Ay, qué bonito Alejandro Cárdenas. Dijo unas cosas muy lindas. Yo desde Las Vegas. Hay que irnos a Las Vegas. Que invitemos a Damián Alcázar. Sí, hay que invitar. Me encanta. Es un actorazo. Desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. Oigan, qué cosa lo de Veracruz, Está espantoso lo de Veracruz con la noticia de hoy. Resulta que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, confirmó que detuvieron a 19 policías y mandos involucrados en desapariciones forzadas, esto durante el sexenio de Javier Duarte. Se está ofreciendo todavía $1,000,000 de recompensa a quien dé datos que lleven a la captura del ex subsecretario de Seguridad Pública, José Nabor Nava Holguín, a quien seguramente nosotros habremos de haber entrevistado en alguna ocasión, en el programa de radio o en el noticiero o en algún lado, seguramente lo debimos de haber entrevistado. El caso es que pues, está desaparecido, pero se le atribuyen las desapariciones forzadas y hay 19 policías y mandos involucrados en estas desapariciones forzadas. Es terrible, terrible. O sea, no hay ni palabras, no hay ni cómo decirlo. De verdad, está horroroso. Es una película de terror. Y vinculan a nuevo proceso al exgobernador de Nuevo León, a Rodrigo Medina, por el delito de ejercicio indebido de funciones. También fue gobernador Medina de Nuevo León. Y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, pidió a los partidos políticos civilidad democrática no fomentar el voto antisistémico. Otra vez
hubo frito, ¿no? Aquí en el Valle de México. Este, sí, la verdad es que sí, sí está frito. Ya llovió, ya llovió. Y se activó la alerta naranja en algunas delegaciones. Álvaro Obregón, Cuajimalpa. Alerta naranja. Sean serios, miren el frío que están pasando en estas delegaciones. ¿Cómo, cómo es la alerta naranja? Cuajimalpa está en tus manos. Pues sí, está la alerta naranja en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Sí está haciendo frito, de verdad. El Observatorio Nacional Ciudadano dijo que en el 2017, o sea, el año pasado, cada 18 minutos murió una persona a causa de un homicidio doloso. Cada 18 minutos. Este delito alcanzó niveles históricos. Registró 29.168 víctimas. El Papa Francisco dijo estar muy preocupado por la violencia insólita que se vive en México, sobre todo contra los sacerdotes, esto por el la pareja de sacerdotes que fueron asesinados este fin de semana pasado en Guerrero. Aumentó a 12 la cifra de mexicanos detenidos en Uruguay. ¿Se acuerdan que ayer les conté que exportábamos rateros? Bueno, pues ya son 12 los detenidos. Qué vergüenza, de veras, porque se robaron una joyería en un hotel de lujo ahí en Punta del Este. ¿Qué, se habrían hospedado ahí o entraron y...? Es el típico estilo de Sambo, ¿ya sabes qué? Ajá, sí, cristalazo, ¿no? La banda del mazo, del martillo. Nachito, te mandaron saludos, cónsul, que tienes un fan por ahí. Que en Veracruz llovió todo el día. No, Veracruz, de veras, que... sí. Está terrible. Este, bueno, ¿quién va a estar hoy con nosotros? Va a estar una chava súper guapa. Ya llegó. Michelle, yo iba a decir Michelita Viet porque pues era jovencita, ¿no? Sí, pues yo sí era de nuestra, bueno, de mi época. ¿De nuestra época? Ay, no, tampoco, Ana. No, no te pases. Yo también soy un chamaco. Somos chamacos, veíamos la telenovelita. De muchachitas y esas cosas, ¿no? No, 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 pequeña traviesa. Soñadoras también. Oye, a él la de mi pequeña traviesa. Sí, ¿cómo no? Nos salió traviesa, ¿verdad? Vine con su hijo. Ah, sí, ¿qué edad? ¿Cuatro qué, hijos o años? Cuatro hijos tiene, de dos matrimonios, ¿no? Bueno, pues ahora está en la obra La Señora Presidenta, nos salió inquieta Michelle, está haciendo obra de teatro ahora, entonces va a estar aquí con nosotros, ya llegó. Fernando Rivera Calderón, músico, conductor, poeta y loco, y loco. Y va a estar con nosotros, ya llegó también, Damián Cepeda, el presidente nacional del PAN. Pues eso, banda. Ya me voy. Yo ya me voy. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno, ¿verdad? Que nos cuenten qué. A ver, ¿qué queremos saber? ¿Que por qué se fue del hueso, verdad? Sí. Fernando Rivera Calderón, ¿que por qué se fue del hueso? Quiere saber la gente. Carmen Gómez nos vuelve a saludar desde Guadalajara. Manden saludos a Quique, que no quiere leer. Hay que leer. Hay que leer. Hay que leer. Quique, hay que leer. La pequeña traviesa, sí, jajaja, ja, ja, dice Susana Segura. Rafael Eufemio, Adela, desde Villa de las Flores, Coacalco. Desde Tula Hidalgo, Ani Alba. Adela Chayotera. Qui Jim Gut. Qui Jim Gut. Pues igual para ti, güey. O sea, igual. Alan Stamatiadi, salúdame e invita a Anaí. Ya vas, Alan. Alex de la Cruz, invita a gente del público a platicar contigo y tus invitados. Ya vas, nada más no nos vayan a hacer cosas feas aquí. ¿No? Sí. Vas, Gisela, haz un concurso. Magda Soto, los que pierdan vienen. Oye, oye. Estaba yo oyendo el otro día unos chavos que decían, vamos a jugar y el que pierda, ¿cómo era? El que pierda un shot.
¿no? De tequila. Y entonces les dije, o sea, ¿cómo? Pues tendría que ser el que gane, ¿no? ¿Es un premio o cómo? Si lo sirve Chalini. O sea, es castigo. ¿Por qué? Ah, sí lo sirve. Dios. Santiago Golfier le manda saludos a todo el equipo. Mario Delgado Gutiérrez, que cuando volvemos a invitar a Carlos Vallarta. Pues mira, yo lo invito, maestro, pero pues yo... El día de muertos. Mañana lo van a ver en el resumen. Solo lo van a ver. Solo lo van a ver. De verdad, solo lo van a ver. No. ¿Eh? Ah, sí pusiste cuando saludó. No, yo sí me apené mucho, la verdad, porque yo pues, sentí horrible que estuviera incómodo y que no participara. Y Alejandro Sarabia dice que él quiere venir a Aguadulce, Veracruz. Oigan, es muy importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube. De veras, miren, yo no puedo estarle suplicando cada día que... Pero de verdad, si quieren, ya me hinco y les pido de favor... que compartan Carlos Callado Vallarta, que compartan y que se suscriban. ¿Eh? ¿Qué dices? Carlos Callado Vallarta. Hijo. Fue un Ah, sí, sí, yo pensé que ya me habían. ¿Para qué quieren a Vallarta ni habla? Yo pensé que al principio ustedes me estaban haciendo una broma. No, en serio, yo dije, el equipo me está haciendo una broma. Qué creativo. No, yo dije, es un chiste. O sea, se va a quedar callado todo el programa o algo así. Un poco le faltó. Jared Bill dice, me encanta tu programa, en verdad. ¿Ya vieron la foto que subió hoy al Insta? ¿Ya la metiste? Enséñensela. Ahí está. Cuando ni tú te aguantas. Es que me encontré una foto mía. Y entonces, pues, yo a mí misma me caigo requete gorda. Entonces, pues, me saqué la lengua. Súbanla al Instagram, ¿no? Ay, me hablan. Me hablan de gobernación. Qué susto. Qué susto, qué susto, qué susto. Contesta, censurador. Órale, censurador. Ahí decía una cosa rarísima, gobernación. Y luego dicen que contesta, di que tú eres el representante de gobernación aquí, por favor, que estamos al aire. Es la revista, es la revista. Miren, muchachos, vamos a sacarlo otra vez. Miren, 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 aquí la revista, todos contentos. No, el censurador y ellos son la misma cosa, la misma cosa. Bueno, pues eso, banda. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Nada, bien, bien. ¡No! Sí, No. ¡Qué idiotas son! ¡Qué bueno que de aquí nadie nos puede correr! Saludos, felicitaciones. ¡Hombre! ¡Hombre, qué amable! ¡Hombre, qué amable! ¿Qué diferente es la gente del Facebook a la del YouTube? Sí, son dos públicos completamente... Completamente distintos, la banda del Facebook y la banda del YouTube. Uh-huh. Ya aprendo a conocerlos, ¿eh, muchachos? Ya aprendo a conocerlos. ¿Quién te sacó de Televisa? ¿Nuevos de Univisión que no saben nada? ¡No, los meros, meros! Los mismísimos. Invita al señor de la tienda. Buenísimo, el señor de la tienda. ¿No saben quién? No. ¿Ahorita? No. Vive en una piedra. No tiene ni un problema. Es una cueva. Pero te cuento rápido. A ver, viene. Es un bloguero, cabrón, que lo molestó 2 años. 2 años iba diario a chingarlo y subía las bromas, Entonces todas las contestaciones del señor se hicieron virales, se hicieron memes. Pero la tienda se hizo muy famosa, entonces la gente va a la tienda y se va a tomar fotos con el señor y evidentemente pues, le prosperó el negocio, ¿eh? O sea, el dueño del changarro, a él le hacían, ¿lo buleaban? 2 años diario. ¿De qué? Un mismo güey. Iba y le llevaba
popó en una bolsa y se la echaba ahí. ¿Y por qué? Mamá cochingar o llevar con rosas. ¿Y quién grabó eso? El bloguero le decía, estoy enamorado de usted, le daba flores. Le hizo 2 años de bromas seguidas. ¿El bloguero es el que le llevaba las bromas? Le pedía perdón y ya cuando le decíamos, órale, ya. ¿Y el señor de la tienda es el bloguero o el señor de la tienda? El señor de la tienda es un señor de una tienda, que tiene una tienda, y tiene una tienda de abarrotes. ¿Y ahora ya se hizo muy famoso? Lo va a ver la gente, se va a tomar fotos con él en la tienda le ha prosperado. ¿De qué es la tienda? De abarrotes. ¿Dónde está? Creo que es... Vamos a... No, te la buscamos, vamos a ver. ¡Hay que ir, no! ¡Hay que ir! Luis Omar Aguayo, salúdame. Hola, Luis Omar. Yaret Vil, saludos, me encanta. Sí, vaya, ¿no? Vamos a buscarlo. Y hacemos un enlacito desde ahí. Que invitemos a Belina Lesper, la crítica de arte. Es que por lo de la zona Maco que les estaba platicando, al Capi Pérez, a Polo Polo, al niño Yahuiwi, que si le pagaron algo, sí le tuvieron que haber pagado, pues hizo su trabajo, ¿no? Pues digo... Victoria G.S. Saludos, Victoria G.S. Siragüen Gutiérrez desde Florida, Tampa. A López Obrador, no, otra vez. Miren, entre que yo les ruego a ustedes porque se suscriban aquí, le ruego a López Obrador, ya estoy cansada de rogar, de verdad. ¿Ya quedó la entrevista con López Obrador o no? Ya hasta Televisa lo entrevistó. Pues, ¿cómo no? Si son uno mismo. A Azcárraga para preguntarle por qué se deshizo de ti. Hilda López de la Riva. Va a venir. Hoy le escribió otra vez, dijo, te marco en un minuto. Ya pasaron como 10 horas. Pero bueno, pues sí. Los minutos pasan diferentes. Que el señor de la tienda es por Toluca. Ah, pues a lo mejor Michelita bien nos lo puede saludar al señor Azcárraga. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo estás, Michelle? No, adelante. Yo no puedo saludar a nadie. Yo soy agente libre. Qué bueno. Gracias a Dios. Pues entonces, si puedes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Hijo el grande. Denle una paletita. Atiendan, atiendan a los invitados. Vente, Michelle. Voy. Cuéntame. Cuéntame tú, que ya estás en la señora presidenta. Sí, padrísimo. ¿Ya iniciaste? Es mi debut en teatro, sí, ya iniciamos. ¿Cómo es la primera vez? La primera vez en 22 años de carrera artística que me toca hacer teatro, entonces pues estoy muy emocionada porque nunca lo había hecho. ¿Solo tele? Solo tele. ¿Cine? Tampoco. Ok. Ni cine, ni teatro, ni comerciales, ni nada más que tele. Telenovelas. Así es. Ok. Pero el teatro es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, es un lugar mágico, es encantador. Es algo fuera de este mundo que de verdad que hasta que no lo pruebas y hasta que no lo vives, no sabes. Mucho había oído yo de que el teatro te da tablas, el teatro es muy diferente, y pues hasta ahorita que lo estoy experimentando me es estoy otra dando cosa, cuenta ¿verdad? Que sí. Pero ya, entonces, ¿ya estrenaste? ¿No? Estrenamos el 14 de febrero. Ah, ok. Estrenamos el 14 de febrero, hemos hecho previos. ¿Con público? Sí. ¿Y qué tal? Pues es otra onda. Qué nervios, ¿no? Muchos, y además... Ahí no hay apuntador, ahí no hay nada de nada. No, y además tengo la fortuna y el honor de... poder compartir escena con don Héctor Suárez. ¡Qué bárbaro! Que para estuvo mí es aquí. Un ícono. Salúdamelo mucho y dile que parte, lo quiero claro mucho sí, a don Héctor claro Suárez. Que ¡qué sí. tipazo! ¿No? Es un tipazo, un gran maestro, un gran ser humano. Y pues hay comedia y hay comedia que hace Héctor Suárez, ¿no? Y estar con él en escena y tener el privilegio de poder hacer el tipo de comedia que él hace, que no la hace nadie más, pues para mí es una gran bendición. ¿Cómo fue que te invitaron, ¿no? ¿Cómo estuvo? Pues Alejandro me rastreó, así que Alejandro Gómez me buscó por cielo, mar y tierra. ¿Ah, sí? Sí, pues es que yo estaba viviendo en Estados Unidos. Ok. Llevo 5 años desde que me embaracé de mi tercer y cuarto hijo. Me retiré un poco del medio, estuve en Dallas, en Houston. Ah, ¿no habías hecho nada? Nada. Ok. Nada, estaba de mamá cuidando a mis 4 hijos, feliz de la vida. Y de repente Alejandro, pues me localizó y me dijo, ¿qué onda?
ya, quiero que hagas teatro, quiero que debutes conmigo. Y cuando me dijo, pues es con don Héctor Suárez y es la señora presidenta, le digo, no, pues es que así como te digo que sí, no. Sí, no hay manera de decir que no, que además es una obra que hizo durante años Gonzalo Vega. Así es. Quien murió hace no mucho tiempo. Así es. Un tipazo también, un súper actor. Sí, un gran actor. Y la verdad que don Héctor nos cuenta que a él se la ofrecieron inicialmente y por compromisos de trabajo no la pudo hacer. Y por fortuna nadie de los que estamos en la obra vimos la versión anterior, entonces no tenemos como un margen como para comparar o para hacer o repetir algo, ¿no? Entonces sí es, la remasterizaron completamente, la cambiaron totalmente, está muy actualizada y pues con el humor de don Héctor, ¿no? Al final de cuentas, que nadie más lo maneja. Son personajes completamente distintos y le dan vida, pues de alguna manera... pues a un personaje distinto, sí, ¿no? Aunque hagan al mismo personaje. Sí. Oye, y todos estos años que viviste en Estados Unidos, ¿no hiciste nada, no trabajaste para nada, ni allá? Para mis niños. Qué padre, ¿no? Que pudiste, sí. Gracias a Dios, sí, Adela, porque embarazada de Leandro, que es mi hijo el más grande, que anda por ahí dando lata. ¿Él es Leandro? Sí, él es Leandro. Hola, Leandro. Hice la madrastra embarazada de él. Y ya tenía yo 8 meses de embarazo y le decía yo a Salvador, ya, por favor, déjame descansar. Y sí, luego pues hice Mundo de Fieras, igual con Salvador, y me embaracé de mi hija Michelle. Entonces no tuve oportunidad de disfrutar ninguno de mis dos embarazos, porque estuve trabajando y luego, teniendo a la bebé, empecé a hacer otra telenovela. Me acuerdo todavía que lactando de Michelle estaba haciendo Al Diablo con los Guapos. Entonces ahorita que vino Kiki, que es mi niño de 3 años, y Keika, que es mi bebé de 1 año 8 meses. ¡Wow, qué padre! Me di el chance de descansar. ¿Y estás casada ahora? Estoy en unión libre, no estamos pero casados. Pero tienes pareja, pero sí, es sí. El papá de tus de hijos. De mis hijos chiquitos, es torero. ¡Qué padre! Sí. Y se fueron todos a vivir allá. Estábamos en Estados Unidos. ¿Y ya se vinieron todos a vivir acá? Pues es que como él es matador de toros, pues su profesión únicamente aquí en México. Y pues yo... ¿Qué hacía? Entonces él iba y venía. Él iba y venía. Y yo estaba ya con los niños. Pero pues ahorita con la obra... ¿Por qué tomaste esa decisión, De irme... ¿Por eso? O sea, ¿por qué a Estados Unidos y por qué no chambear? Inicialmente porque yo estaba en proceso de terminarle los papeles a la bebé de la doble ciudadanía, porque mi papá es norteamericano y yo tengo la doble ciudadanía también. Y tú había naciste que hacerle... en Acapulco, ¿verdad? Nací en Acapulco. ¿De casualidad? No. ¿Fue casual? No, mis abuelos tienen un hotel allá, o bueno, tenían un hotel, y mis papás se conocieron en Estados Unidos, en Iowa, y yo nací en Acapulco porque pues ahí era donde vivía mi familia. Ok, no fue casual, sí, no fueron ahí a romancear. No, hay un error en las redes que dice que yo nací en Iowa, pero no, mi papá sí nació en Iowa, ¿tú mi en papá Acapulco? Es de Iowa. Mi mamá se fue a estudiar a Iowa y cuando regresé a Acapulco, pues ya estaba yo. Okay, así okay. Que nací en Acapulco. Ya. ¿Y ya no trabajabas para en Televisa entonces desde hace un rato? En 2010 yo salí de Televisa. ¿Por? Porque me hicieron una oferta para Televisión Azteca y ¿te fuiste a Azteca? Sí, sí. ¿Y qué hiciste allá? Ahí hice dos reality shows, uno fue México Baila y también ¿qué hiciste, Baila? La Isla, México Baila y La Isla, y estuve... ¿Qué hiciste en La Isla? Híjole, La Isla ¿allá fue adentro? Bien fuerte, sí. Sí, estaba muy fuerte, sí, eso, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia bien, bien complicada y bien dolorosa. Y yo salí, fui la primera en salir porque tuve complicaciones, entonces... ¿De qué tipo? Perdí un bebé. No me digas, sí, ¿estando ahí? Sí, desafortunadamente. Pero bueno, ya al yo salir de La Isla... Diosito me volvió a mandar otro bebecito, que es mi bebé que tiene ahorita 3 años, que es Kiki, porque La Isla fue en mayo y yo en octubre me volví a embarazar. Ah, ok. Así y por es. Eso saliste. Así o es. O sea, pero tú entraste sabiendo que estabas embarazada. No, no supe en el proceso. Uh-huh. Ah, ¿supiste? Y tenía muy poquito tiempo, entonces como fue muy extenuante el proceso de entrar y estuvimos sin agua y deshidratados y... En unas condiciones, pues son muy precarias las condiciones, ¿no? Entonces... Pues de eso se trata el programa. Así es, ¿no? De repente fue algo que nos conmovió a todos, la verdad. Sobre todo a mí, porque además estaba lejos y estaba sola, ¿no? Sí, está fuerte. Sí. ¿Y los compañeros qué tal?
Pues ellos no sabían, nadie sabía. Fue hasta en el momento que yo me empecé a sentir mal que supimos. Entonces, estando en República Dominicana, se tardaron en sacarme, y luego fuimos a una clínica, y entonces fue como complicado, fue muy complicado. Todo este proceso fue difícil, fue doloroso. ¿Te deprimiste? Okay. Y pues más bien me metí a trabajar, porque saliendo de la isla empecé a hacer México Baila, que eran, tuve como 15 días de descanso entre un programa y el otro, y pues me refugié en mi trabajo, o sea, no lo procesé hasta después. Hasta después que terminé ya México Baila, me fui a un viaje a Tierra Santa con mi tía, y fue estando allá en ese lugar sagrado que me cayó el 20, que dije, a ver, híjole, pero acabo de pasar algo bien duro. Entonces ahí fue cuando realmente entendí y dije, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y el cuerpo es muy sabio, a lo mejor las condiciones no eran las adecuadas o el producto venía mal y entonces el mismo cuerpo lo desecha. Ya, ¿no? Ya. Pero bueno, afortunadamente hoy con una familia completa. Sí. ¿O quieres más hijos? No, ya tengo 4. Está cañón. ¿Cuántos hombres? 2 hombres. ¿Ah, dos y dos? 2 y 2, ¿verdad? Ah, qué padre. Sí. ¿Se llevan bien, Leandro? Sí. Tú eres el más grande. ¿Molestas a los chicos? No. ¿No? Él es muy buen niño. Él me ayuda muchísimo. ¿Sí? Sí, es muy buen niño. Porque luego los grandes molestan a los chicos. No, el de 3 años es como el que da más lata y la hermana. ¿Es el gandalla? Los del medio. Los 2 del medio son los más latosos. ¿Sí? Sí. Mira, dice Héctor Pérez Peláez, perdón, llegó la guapísima Mitch y no me saludaste, gracias. Chingao, dice Héctor Peláez. Besos Besito. A esa hermosura. Ya te saludamos, Héctor Peláez. Sí, que nos tiene que ir a ver al teatro, ¿no? Sí, sí, pues si estrenas el 14. Sí, a prensa es el 14. Que hace falta luz, dicen que se ve oscuro. ¡Banda! Ay, que Dios, se ve oscuro. Luces, ¿no? ¡Ah, es orgánico, maní! Pues no hay más luces. Pero la que es bella, mira, se ve guapísima, hombre. Sí, la que es bella es bella. Ay, Adela, por favor. La que es linda es linda. Oye, ¿pero estás muy delgada o alucino? Pues yo me siempre siento... ha sido delgaditita. Lo que pasa es que llevo un régimen dependiendo de mi tipo de sangre y lo hago estando embarazada después de embarazarme. Entonces, más bien me siento saludable. O sea, es una dieta y un régimen para estar saludable, no tanto para bajar de peso. Pero como consecuencia, como el sobrepeso es una enfermedad, como consecuencia de estar saludable, bajas de peso. ¿Y esta dieta te la ponen dependiendo tu tipo de sangre? O sea, te hacen todo un estudio. Sí, y sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué no debes tú comer? Mira, a mí me lo hicieron una vez y yo... Yo soy tipo A. Soy súper indisciplinada, entonces no se puede, no puedes comer una paletita de esas de chile. No, claro que sí, yo tengo, por ejemplo, en mi régimen, yo tengo un día a la semana libre y puedo comer lo que yo quiera. Ah, ok. Y mi cuerpo ya está tan acostumbrado a que si yo como algo que no es bueno para mí, mi cuerpo lo desecha. Lo de la dieta de la sangre es muy sencillo y es como muy lógico. La sangre reconoce solo 2 tipos de cosas, ¿no? Las cosas beneficiales y las cosas perjudiciales. Las cosas beneficiales como las vitaminas o los alimentos que te hacen bien y las perjudiciales, las enfermedades, los virus y las bacterias. Entonces, la dieta de la sangre se basa en que este doctor que se llama Peter Adamo, un día, más bien su papá inició y él reforzó después de muerto su papá toda esta teoría y él pasó una molécula de carne roja, por ejemplo, en un tipo O de sangre y la absorbió rapidísimo, hizo que los órganos funcionaran muy bien y todo perfecto. Pero pasó esa misma molécula de carne en un tipo A y lo que pasó fue que los glóbulos blancos fueron a atacar esa molécula que se acababan de comer. Por lo tanto, para un tipo A comer carne roja es perjudicial, porque estás destruyendo con tus glóbulos blancos esa enfermedad que tú solito te acabas Entonces, de comer. Entonces tú no comes carne roja. Yo no como carne roja hace más de 15 años. Ah, ya. Sí. O sea, ¿llevas con esta dieta años? Sí, porque a mí me diagnosticaron recién entrando a Televisa el colesterol alto. Yo tenía 438 de colesterol a los 16 años. ¡Tacaño! Entonces... ¿Qué? ¿Pero eso qué? ¿Es genético? ¿Es hereditario sí, genético, también un genético, poco? Genético, sí. Exacto. Entonces el cardiólogo que en ese entonces
entonces me atendió y me dijo, si con dieta te lo controlo, no te tengo que dar medicina. Entonces probamos diferentes dietas y he probado todas, pero siempre regreso a la de la sangre, porque al final de cuentas es algo que me hace bien y me hace estar saludable. Y mis hijos lo mismo, son niños sanos. ¿Ellos siguen la misma dieta? La misma dieta. ¿Y ellos qué tipo de sangre tienen? Todos son A. Entonces todos. ¿Y el marido? Sí, él es O. ¿Y entonces qué? ¿Hay comida para A y hay comida para O? Hay comidas que se hacen para ambos, claro, sí. Pues sí. Sí, y de hecho hay comidas en común, o sea, por lo general son muy poquitas cosas que son diferentes, pero por ejemplo los B, a todos los que son tipo B de sangre no les hace bien comer pollo, contrario a lo que todo el mundo pensaría, es malo. Entonces, a los A, el pollo es neutral y el pescado es altamente beneficial. Entonces, ustedes comen mucho pescado. Así es. Pues está súper delgada. Ay, muchas gracias. ¿Y cómo te fue a ti en Televisa? ¿Bien? Yo estuve 17 años de mi vida y a mí me descubrieron... Desde chiquita, ¿no? A los 15 en Acapulco, justamente el señor Valentín Pimstein, que en paz descanse. El rey de las telenovelas, ¿no? Don pues Valentín, sí, pues en esa época. Sí, a mí me vio en la playa ahí caminando y me dijo que si yo quería salir en la tele y pues básicamente fue el cuento de la Cenicienta. ¿Qué le dijiste? Sí. Sí, y nada más que pues tenía que hablar con mis papás porque yo era menor de edad y él habló con mis papás y mi vida cambió 180 grados, me llevaron de Acapulco a México y ya no volví a regresar. Y el primer proyecto que hice fue Traviesa, teniendo 16 añitos. Te digo que nos salió traviesa la niña, nos salió traviesa, no, eso no se quita. Teresita Barraza, saludos, ¿eh? Saluditos. Sí, claro, bueno, pues estás muy joven y luego Azteca te fue bien también. Sí, la verdad que he tenido muy buena experiencia, gracias a Dios, los proyectos en los que he estado han sido maravillosos, muy demandantes, y como era la primera vez que yo hacía algo así, pues para mí fue cumplir un sueño, y gracias a Dios tuve la buena fortuna y tuve buena guía, tuve a mi familia siempre conmigo, por lo cual no tuve ningún problema. En Azteca hicimos La Otra Cara del Alma con Eduardo Capetillo, que fue la última telenovela en la cual yo participé, y con Gabriela Spanik. Y muy, muy, muy bien, la verdad, yo como a lo que voy es a trabajar, yo no voy a andar en chismes ni a hacer amigos, si en el camino se dan, pues bienvenidos, pero si no, yo a disfrutar mi trabajo. Pero sí se dieron, ¿no? Tu primer marido fue de ahí. Sí, en mi primera telenovela en Traviesa. ¿Tú eras una niña? Sí. ¿Qué edad? Yo tenía 16 y él tenía 32. Salió peor que yo. Esta muchachita, ¿a poco? Sí, pues fue mi primer protagónico, además fue la primera persona que a mí me propuso matrimonio. ¿Y te casaste a qué edad? A los 21. Ah, bueno, ya llevabas un poquito andando con él. Un ratito, sí, exacto. ¿Pero empezaste a los 16? Sí. ¡No, Marta! ¡No, Marta! ¿Es el papá de tu hijo? No. Ah, Dios, no. A ver, cuéntame. No, entonces cuenta, perdón, no, pero con, es que... con mi primer esposo no tuvimos hijos, gracias a Dios. ¿No duró casi nada? No, sí, duramos 8 años, 9. ¿Quién es tu primer marido? Héctor Soberón. Ah, ok. Y guapo, ¿no? Sí. Guapo. Sí, en ese entonces, bastante guapo. Ah, no lo he visto últimamente, pero... Oiga, ¿por qué no le ofrecieron nada, Michelle? ¿Qué te damos? Una agua. No, estamos muy bien. Tú y el tequilita, de veras. ¿Que dónde compraste tu blusa? Es un vestido. Posh. Es un showroom que está en Polanco y se llama Posh Room. Luego les paso los datos porque tienen su Instagram y tienen sus redes y todos tienen cosas bien padres. Ah, pues nos dices. Para que vayan. A ver, entonces ese fue el primer marido que no duró 8 años. Nos separamos y conocí al papá de mis hijos, a Leandro Ampudia, cuando tenía yo en 2004, okay. Lo conocí. Aunque yo a Leandro ya lo conocía anteriormente como amigo. Okay. En cuanto yo me separé y se hizo público, pues ¿te el buscó? Mejor amigo de Leandro, exactamente, fue el abogado que me representó.
Y pues Leandro luego me buscó y pues empezamos ya a salir más que como amigos, ¿no? ¿Y ese es tú? El papá de mis hijos grandes. Ok. ¿Y ahí y te casaste? No. ¿Qué necesitas, papi? ¿Un cargador? No, él quiere ser quiere agarrar mi teléfono y poner Facebook Live y todo. ¡Ah, ¿no? ponle! Él es muy, muy técnico. Ponle. Él le encanta la tecnología. Si por él fuera, ya estaría atrás de una cámara. Oigan. Saluda, Leandro, di hola. Mira, qué guapo niño, qué bonitos ojos. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a grabar? ¿Vas a hacer un Facebook Live? Quiere hacer. A ver, ¿tú ahí has? Está tu Instagram, para que hagas Instagram Stories. Vas. Órale. Que cómo olvidar los dos en pareja. Saludos desde Nueva York, Marina Chávez. Ah, ¿por qué? Nueva York. Estoy hecha bolas y no la quiero regar. ¿Por qué? ¿Los videos qué? Ah, bueno, es que ese es otro tema. Bueno, pero saquen al niño. Eso es otro tema. No. ¡Ah! Al final del día es algo que hemos hablado en familia y es algo que sucedió cuando yo me separé de mi primer esposo. De Héctor. De Héctor, así es. Él sacó a la luz videos íntimos de ambos. Entonces, pero ahí, él dice que no fue él. Obviamente, pues no va a decir que sí es él. Pero tú estás segura que sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la verdad siempre sale a la luz. Y yo creo que al final del día, el tiempo que uno tarda en procesar lo vivido es de cada quien, ¿no? O sea, si a mí me tomó 13 años poder alzar la voz y poder decir lo que yo viví, lo traumático que fue para mí, creo que es muy respetable. Y al final de cuentas, pues, todos tenemos una historia y quien no haya vivido algo como yo o quien no haya estado en mis zapatos, pues no puede ejercer un juicio acerca de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que me afecta, que día con día lucho con ello. ¿Hasta que ahorita? Hasta el día de hoy. ¿Tu relación o los videos? No, el tema del video, porque... ¿Por qué? Pues, no sé qué pasa en los videos, pero... Pues, porque finalmente es una exposición y una violación a mis derechos sí, sexuales. Sí, lo entiendo. Y porque no desgraciadamente, está padre, pero... en aquel entonces no se podía hacer nada, hoy sí. Y entonces, yo estando en Estados Unidos, cuando hago un post en donde digo alto, ¿no? Alto porque al final de cuentas, que yo haya vivido algo así no les da derecho a todas las demás personas a insultarme o a ponerme cosas muy feas en las redes. Creo que con este post se logra algo que en 13 años no había podido lograr, porque cuando sucedió esto a mí me dijeron el internet no es legislable, no hay forma de ayudarte. Consulté con muchos abogados de diferentes empresas, de diferentes compañías y siempre recibí no. Y ahora con estos avances, en Estados Unidos hay una ley que se llama Revenge Porn Law y ya está en activo desde 2015, si no estoy equivocada, y también en Australia y también en Europa. Entonces ya hoy en día hay leyes que protegen este tipo de sucesos y pues mi intención también hoy en día es poder sacar algo bueno de algo que fue tan desgarrante y tan doloroso para mí, para mi familia, en donde podamos ayudar a que se haga una iniciativa de ley para que aquí en México también se logre proteger a las mujeres y a los hombres, porque este problema no es exclusivo de género, ¿no? O sea, estuvo por aquí un cuate, ¿no? Al que también le exhibieron un video. Ha de haber sido David Cepeda, yo creo. ¿A David? Exacto. Así es, entonces, yo creo que estamos en el momento, y eventualmente esta ley tiene que llegar a México, porque a quedar atrás. Digo, yo no sé, pero generalmente quien puede exhibir eso, pues es tu pareja, ¿no? Digo, exactamente. No sé, pero está horrible. La mayoría de los casos así es, y por eso hay una ley que ya protege, porque al final de cuentas no tiene nada que ver lo que tú hagas en la intimidad, es para que se quede en la intimidad, ¿no? Para que se expida al público y para que lucres con ello, ¿no? Para que te paguen dinero por exhibir ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hoy en día ya estos temas están mucho más avanzados con las redes sociales. Qué bueno que, digo, yo jamás lo hubiera preguntado delante de tu hijo, por supuesto, pero supongo que lo sabe, porque si no lo iba a ver, eventualmente, ¿no? Lo hablamos y es algo que lo saben mis hermanos, lo sabe todo el mundo. Es que las redes, o sea, esto del internet es ángel y es demonio, ¿no? Como yo siempre digo, hay que ser súper cuidadosos. Pero sobre todo yo creo que
para nuestros niños, para nuestra juventud, ahí es donde más me preocupa. Nosotros somos figuras públicas, estamos expuestos a muchas cosas. Sí, pero no hay eso, muchos niños. Michelle, pero no tienes no, por qué estar expuesta te voy a decir, a eso, la verdad. Hay muchos niños, muchas niñas, muchas jovencitas que a la edad de 13, 14 años cometen un error o por amor o por presión mandan una foto. Yo estoy asustada, ¿eh? A mí me han venido a contar cosas de que si el pack y que si no sé qué y que si mandas fotos. Y lamentablemente estas jovencitas se están quitando la vida. Entonces, si yo que ya viví algo así, no, es que debe puedo ser compartir y decir que después de eso, si hay una vida, si hay felicidad, o sea, no se te acaba la vida. No, debe ser durísimo, durísimo. Lo voy a hacer, ¿no? Y tú seguías siendo muy joven. Sí, yo tenía 24 años. Sí, no manches. Sí. ¿Y cómo saliste de eso? Es decir, digo... Pues mira, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de la gente que me quiere. Y al final de cuentas, como yo siempre lo he dicho, a mí me vino un aprendizaje muy grande. O sea, yo estaba haciendo el amor con mi pareja y gracias a Dios no era una niña y me violaron y me exhibieron para vender en piratería. O no era una mujer y me mataron para hacer un video snuff. Yo simplemente estaba haciendo el amor con mi pareja, con mi esposo y punto. Entonces, más bien agradecí. Y dije, bueno, si esto me pasó a mí, espero poder ayudar de alguna forma y pues si se puede hacer lo de la iniciativa o de la aplicabilidad de la ley. De hecho, en 2015 se hizo una iniciativa y ya está, no se ha aprobado, se hizo la propuesta para la iniciativa de ley y hay que nada más buscar la aplicabilidad de esta. Ya. Y es justamente lo que estamos ahorita viendo cómo trabajarlo, ¿no? Ya, bueno, pues ya next, ¿no? Sí. Yo celebro que vayas a hacer algo al respecto, porque no me parece, o sea, lo que uno hace en la intimidad, pues lo claro, haces en la intimidad. Claro. Y es terrible que sea tu propia pareja, digo, yo no acuso claro, a nadie ni lo sé, pero pues es que es un poco, ¿no? A menos que te hayan robado la imagen. Sí, no, al menos de que se hackeen y se metan exacto, en tus redes. Pero exacto, al final de cuentas, ahora sí que el que esté libre de pecado que tire la primera mano, o sea, la primera pero piedra, es que no perdón. Es pecado, además. No, o sea, es disfrutar tu sexualidad. Cada quien, ahora sí que cada quien. Todo el mundo tiene derecho de disfrutar su sexualidad como cada quien guste. Así es, claro. ¿No? Claro. Y nadie, o sea, ahí es no nadie hay pecado, para juzgarlos. Exacto, ahí no hay pecado. ¿No? Pero las redes sociales pueden llegar a ser muy crueles. Así es, y de muy hecho crueles. Eso es lo más preocupante, que ojalá y se pueda ayudar a proteger a nuestra juventud, pues, a nuestros niños. Y yo creo que hablando con ellos, con la verdad, como yo siempre lo he hecho, o sea, no pasa más, teniendo esa comunicación con ellos, enseñándoles dónde sí, dónde no, porque también hay muchas personas que se hacen pasar por jovencitos y hacen engaños a niños de 11, 10, 13 años. No, es terrible. O sea, siempre ¿eh? Estar en constante comunicación con tus hijos es importantísimo y poderlos guiar y poderles enseñar en este mundo tan grande de las redes sociales, yo creo que es básico hoy en día. Ahorita ¿no? que tú decías, y ahora sí para pasar a otro tema, pero bueno, es por supuesto que debe estar en el interés de todos nosotros porque usamos las redes, porque tenemos hijos, porque, en así fin, es. ¿No? Pero ahora que tú decías que hay chavitas que se quitan la vida, es cierto, es cierto, o sea, la incidencia es altísima. Sí, y uno no lo creería por niñas bulleadas o por sí. niñas exhibidas. O por sí. está y no nada más niñas, también niños. Niños, o sí, sea, porque niñas el problema y niños, no, claro, no es de género. No hace diferencia de género, vaya. Sí, no es de ¿no? género, no es de género. La verdad. Pero eso nos incita a nosotros como padres a ponernos a la vanguardia, a educarnos, porque nuestros chavos hoy en día saben más que nosotros. Entonces, pues a ponerse las pilas. Sí, mucho más que nosotros. Y a educarse en las redes y también a tener comunicación con sus hijos en casa, porque es importante, es primordial hacerlo. Ahora, ¿no? tú estudiaste actuación, ¿no? En Televisa. Bueno, yo estaba en Acapulco. Y cuando me descubrieron, me pusieron varias clases antes de empezar a hacer mi novela de Traviesa. Tuve muy grandes maestros, pero, o sea, era entre que grababa y estudiaba al mismo tiempo. Entonces, parte del estudio fue la experiencia también. Así es. Pero así yo creo es. Que ahora con el teatro sí es otro boleto, ¿no? Otro ahora boleto, sí que literalmente otro boleto. Llegaron nuestros otros dos invitados, Damián Cepeda y Fernando Rivera Calderón, como con su guitarra. Guitarra, café y el churro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, querida. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, yo creo que desde... ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo igualmente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Contento de estar acá. Qué bueno. Está bien.
¿De dónde vienen? Uy, yo de Coyoacán, del reino de Coyoacán. Del reino de Coyoacán. Fernando Rivera, muchas gracias. Espero llegamos guste, tarde a todos. Ahorita te lo dedico. Sí, ¿verdad que sí? Híjole, carajo. ¿Tú crees que llegamos tarde aquí a las redes sociales? Justo estábamos platicando. ¿Ya se conoce? Pues ya, entonces. Una mujer muy bella. ¿Ya la conocías tú, Fer? Pues nomás de las telenovelas. Sí, pues de por ahí. Oye, yo te traje, mira, para que te inspires. No, bueno, es lo que le digo, que está muy, muy movido el señor. Muy movido está el señor, muy movido. ¿Cuál debe de ser? ¿Desde cuándo no te veía, Fer? Yo creo que... Uy, ya tiene... Yo creo que desde que hacías... Un par de añitos o más, ¿no? O más. Con Beatriz Rivas alguna vez, seguramente, pero no sé si Milenio, es que ya tiene un... En Televisa, ¿no? Planeta. Cuando estabas en Planeta. Con Videgaray. Con Videgaray, con Yuri. Sí. La Estaca. Paola, es que ahí coincidimos un montón que luego ya se hizo la diáspora. O sea, se hizo la diáspora. No teníamos nada que ver, la verdad, o sea, el Estaca y Videgaray, Yuriria. Paola Rojas y yo, o sea, coincidimos por una razón cósmica rara, pero nos reímos mucho todos. Y asidencias. Sí, así como el PRD y el PAN, yo creo. Fue rápida. Rápida. No puedo quedar mal si está aquí Rivera Calderón. Oye, ¿qué pasó con el anuncio este de que les agarraron al candidato para anunciar a Mid? Qué bueno es ese anuncio, ¿eh? No, está muy bueno, la verdad. Muy bueno. Fue golpe bajo. Patados y ahogados, se llama eso. No. Ya cuando tienes que agarrar algo primero privado, ¿eh? Fíjate que era un evento. Mira, estamos hablando privado, aquí de eventos privados. Pero, cosas era privadas. Un evento que no era público de la Secretaría de Relaciones Exteriores y agarraron el tema, digo, que no tiene nada de malo. Pero, pues a ver, ¿qué te digo, hombre? No, yo creo que hay que saber decir de la gente las cosas buenas. Nosotros creemos que es un buen técnico, pero creemos que no tiene el carácter para ser el próximo. Y ustedes son los rudos, ¿ok? No de rudos. No, pero no tiene... O sea, oye, una cosa es ser... El rudo es el peje. Oye, una cosa es ser así, ¿no? Un funcionario, técnico y todo. Y otra cosa es tener el carácter para mandar en un país. Y ahí era, pues antes de los 5 años de este gobierno, no había pasado... ni Ayotzinapa, ni las casas, ni los escándalos, tras escándalos de corrupción, en donde no dijo absolutamente nada. Era sereno, pero es un buen anuncio. Fue buen punto. Fue la verdad, ¿por qué se lo quieren quitar? Pues está medio patético, ¿no? Ahora, oye, tú... ¿Qué? Pues agarrar a otro, frente. Tener que llegar a decir... ¿Esta es la mía o la tuya? Pues a mí no me... No, a mí nada. A mí nada. Yo quiero café. Tú traes guitarra, café y el churro. Sí, la vodka y el churro los dejé allá. Oye, porque pero no sabía que... cómo iba a estar. Ah, no. ¿A dónde allá? No voy a hacer que el señor del palco vaya a estar de onda con el churro. ¿En la salita adjunta o en dónde? Y luego con estos muchachos panistas, imagínate. ¿Tú nunca te has fumado un churro? La neta, no. ¿Nunca? No. Ni con el niño Yagüi, nada. Esta pobre no sabe ni quién es el niño Yagüi, que viene llegando de Estados Unidos. Claro que ¿sabes sabe. ¿Sabes quién es el vengo niño Yagüi? Vengo llegando. Viene llegando de Estados Unidos. ¿A poco no has oído la de na, 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 na? Na, 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 na. Ay, mi hijo la canta así. Sí, ah, es que no, ese es Yagüi. Nos sacó del Despacito. Hay que agradecer al niño Yagüi que por lo menos nos libró. Ay, ya de ella del Despacito. Bueno. Famosísima la canción que va. Fíjate que mi hijo, igual, me dice mi esposa, oye, dice tu hijo Damián que si está bien que cante la de Movimiento Ciudadano. Yo, claro, pues si vamos en alianza. Ah, ahorita le voy a decir. Y luego ya va y dice, oye, que sí está bien. ¡Papá! Me dice y me saca el iPad y na, 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 na. Y se pone a bailar y todo. Todo el mundo exitas. Trae el Alan. Es exitas. Todo el mundo. ¿Quién fue el creativo? Ricardo Anaya también es candidato de Movimiento Ciudadano, sí. Perfecto. Perfecto. Oye, que si alguien nos preguntaba que invitemos al niño para ver si le habían pagado, si le pagaron, ¿no? No sé, la verdad, sinceramente. No, bueno, pues me imagino pagado, que sí es un pues artista, un trabajo, pero pues, digo, no es algo que hicimos nosotros. Mira, lo que sí te puedo asegurar que como músico, seguro le pagaron mal, porque no, yo ¡no! Puedo... Yo no sé si a un músico en este país todavía le pagan bien, la neta. Rápido, ya salió la agenda. La agenda de cada quien. De cada quien. Estamos poniendo ahí el tema. Bien. Ay, no, como actriz sí se gana bien, ¿no? Pues sí. En Televisa
La verdad que como a mí me tocó la novatada, así me tocó la novatada, yo fui subiendo, fui escalando, así que la verdad que no son los sueldos de Estados Unidos, obviamente. Ah, no, no, no. Pero la gaviota sí, dice que no sí ganaba chido. Por eso lo pregunto, por eso le pregunto. No me puedo quejar, la verdad. ¿Se pagan chido? Pues tú también debes saber. Permítame, permítame, pertenecíamos a dos bolsas diferentes, la verdad. Sí, sí, a los periodistas les pichicatean un poco. ¡Ay, sí, no hay cómo! Es que eran otros tiempos. Dices si las conscientes. Eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que la industria ha cambiado muchísimo y hay ahorita mucho más apertura y obviamente los tabuladores son otros, ¿no? Pero yo la verdad, como estaba ahí por el gusto de estar ahí, de actuar, de reír, de soñar, de vibrar. Pues era una lo niña. Demás es sí, pues, empezaste es extra. Muy chica, ¿verdad? ¿No? ¿Mande? Y empezaste muy chica. Sí, a los 16. Ah, pues sí. Pero además pasó con las televisoras como con el amor, o sea, ya no hay exclusividad de nada, ¿no? Ya sí. Puedes ir a cualquier televisora. O sea, ¿tú tienes un acuerdo así en el amor? Pues yo siempre he sido así del amor, ¿no? Más bien las televisoras se tardaron. Pero tú tienes tu pareja. Bueno, yo viví hace muchos años con la mamá de mis hijos, viví un amor muy bonito, vivimos juntos, y ya, después de eso, casarse dos veces es merecer estar casado, ¿no? ¡Exacto! Es merecer estar casado, ella aprendió. Sí, ella no, aprendió. Yo estoy feliz. Yo me casé una y se anuló. Yo quiero mucho, me dejo querer, tengo además a mis dos hijos que son un amor, que me la paso muy bien con ellos, pero así como mi casa es un, ya mi territorio se volvió... Pues ya, además ya tengo esa estampita, ya estuve, ya. Sí, ya volverlo a hacer es muy difícil. No, no, no. Es muy difícil. Es como votar dos veces por el mismo partido. Ah, ¿quién a cómo le va? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 39 años. Ya váyase a su casa. Titubeé, porque me quedé 39 años. A punto de llegar al cuarto piso. A punto, al cuarto. ¿Cómo es? Ahorita en noviembre, cumplíamos. El 17. 39. Yo soy del 19. Ah, mira. ¿Pero cuántos? Escorpiones. Un año menos. 38. Sí, están chamacos. ¿Qué tal? Yo ya soy más yo soy del cuarto piso. Ruquenia. ¿Qué? Tráiganle algo de tomar, de beber, de inhalar o de algo. Ya. Bueno, ¿qué, Damián? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy contentos. La verdad que, pues, ¿qué te digo? Vamos casi dos meses ya. Oye, de ¿pero campaña. ¿Pero cómo pueden estar contentos con semejante artículo del proceso? Pues porque son mentiras. Ay, por favor, hombre. Mira, yo te voy a decir algo. Pongan a la niña Michelle en contexto. Te voy a decir, a ver, la voy a poner en contexto. Primero, ¿cuándo has visto que le peguen a alguien que no esté fuerte? Nunca, eso en política no existe. Eso mismo va a decir, ¿no? Va a decir Mid. Ay, pues es que dicen que ya estoy en la lona. Un troll es sinónimo de éxito. Oye, pero es que sí está. No, pues 80% de la gente no quiere este gobierno y quiere un cambio. Pues claro que su candidato está fuera. No, ya, siendo serios, las encuestas, por más diferencia que marque una u otra, la constante es: el PRI está desfondado, Andrés Manuel está alto pero topado. Y nosotros estamos subiendo. Y yo lo que digo es, con objetividad, ¿sí está alto Andrés? Sí, claro. ¿Pero por qué dices que está desfondado el PRI? Porque en todas se cayó. Nosotros lo traemos a más de 10 puntos. No cayó. No, pero no cayó. Hoy cayó en la de Tatiana Cloutier, muy bonito. Mira. ¡Ah, no! Cayó. Ahí sí se la sacó. Increíble. ¡Preciosa! Gol es que, anotado por Tatiana Cloutier. Gol anotado por Tatiana Cloutier. ¿Supieron? No, a ver, dime. Es que Mir mandó un Twitter. ¿Usas el Twitter? Sí. Vaya. México necesita un presidente. Preparado. Muy acá, guapo, no sé qué. Y ahí le pones dedo Cloutier. ¿A quién sugiere? ¿A quién propone? No. Una belleza. Muy bonito. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué le pasa? Creo yo. Es una belleza. Creo que le pasa que es lo que representa Adela. O sea, yo no tengo ningún, digamos, resistencia en decir, oye, pues está preparado. Pues sí, pero no puede ser que esté representando la continuidad de este gobierno. Y sin ser estridente, no me voy a poner aquí radical. En datos nada ponte más. Como la quieras. Economía, a ver, estamos a la mitad, crecemos a la mitad de lo que estábamos en 2012. Los salarios, más de la mitad de la gente gana menos de 160 pesos al día en México hoy. La deuda está por el cielo. ¿Sabes cuánto nos gastamos en deuda pública? En pagar nada más los intereses, el servicio de la deuda. Al año casi 500 mil millones de pesos. Esto es todo el presupuesto de educación, todo el presupuesto de salud junto
al año, nada más sin pagar servicio de No, y no has visto no lo que le debo a Hacienda. Ah, pues espera. Sí. Es como si fuera una tarjeta de crédito, pues. O sea, la cargas. Ah, pues luego hay que pagarla, pues. Salieron gastalones y quiebran sí. el tema. En tema de seguridad, acabamos de pasar por el año más violento. Pero al país le ha ido bien en términos económicos. No lo creo de la... Fíjate, los estados del PAN, los estados gobernados por el PAN y de la coalición crecen... Te va el dato, ¿eh? No me lo creí el otro día. Me decía Ochoa, no, lo tienes mal el dato, ¿no? Lo tengo bastante bien estudiadito. Según el INEGI, 10 veces más crecen los estados gobernados por el PAN y la coalición que forma parte de los estados gobernados por el PRI. 10 veces más. ¿Y eso se debe a...? Porque entendemos bien que para que crezca la economía, lo que tiene que hacer un gobierno no es creer que eres el responsable de la generación de empleos, no lo eres. Tú no eres el empresario. Es responsable de crear las condiciones adecuadas en un estado para que se generen los empleos, que se crezcan las empresas, que se generen las oportunidades. Esta idea de que el Estado es el responsable de todo no es correcta, no creemos que sea así. Lo que debes de hacer tú es facilitar que los que quieran promover los empleos puedan hacerlo, porque están las condiciones adecuadas. ¿De qué? De seguridad, de certeza jurídica. Ahora, el PAN ya gobernó. En fin, de facilidades. Al país también. Bueno, y hay que ser autocrítico. Es un decir. A ver, oye, está bueno. Vamos a entrarle aquí al debate. A ver. Lo digo con todo respeto. Con todo respeto. A ver. Ahora ya me está dando chayo el pan. No, no. Ya. Tu chayote. Listo. Me da chayo el PRI, me da chayo. El único que no me da chayo es Morena, porque no me contesta ni la llamada. Déjame decirte algo con respecto a eso. Déjame decirte algo que pocas veces vas a escuchar de otros que han gobernado. No hay que tener miedo a aceptar los errores del pasado. Nosotros somos parte de una nueva generación, de un nuevo PAN, de una nueva actitud, que decimos del pasado lo bueno hay que tomarlo y lo malo hay que reconocerlo y cambiarlo. ¿Qué hubo bueno? Avances en materia de transparencia, inversión en infraestructura como nunca, seguro popular y muchas otras cosas. ¿Qué hubo malo? Dos cosas te destaco. Primero, sí nos dio una gran oportunidad. Digo nos, porque soy presidente del partido, pero yo no goberné en ese momento, ni Ricardo en ese momento. Nos dieron una gran oportunidad con una gran esperanza de cambio a la gente y no rompimos el pacto de impunidad. Bueno, pero esa es la verdad. Ahora, Ricardo, o sea, es un gandaya, se chingó. No, ¿cómo crees? No. ¿Qué pasó? No, no, la es verdad. Un tipo muy inteligente, bueno, profesional, pues sí, y hábil. Sí, lo es. No, sí lo no es. Para nada. Bueno, entonces, pacto de impunidad. Sí, no, ni modo. ¡Gandaya! No, 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 no. Segundo tema, inseguridad. Y me da chayo el pan. A ver, ahora. No, no. Segundo tema. A mí me cae bien, ¿eh? Seguridad. Pero, pues, ¿es gandaya o no es gandaya? Oye, pregúntale a Manguerita Massa. Nada. A ver, yo decirte, mira, qué curioso. Es lo que estoy haciendo. Te voy a explicar porque ella va a empezar una obra que se llama La Señora Así Presidenta. Ah, bueno. Cuidado. Lo que agarres de aquí vas a agarrarte tips. Ya estoy anotando todo para el viernes. Tenemos función con público. Oye, bueno. A ver. Oye, fíjate nada más. Con gran habilidad. Pero no, ahora no, sí que pero voy sin gandayes, ¿no? Ganó las cosas. Ganó con más del 70% de los votos la elección interna. Y mira que estuvo dura. Y después, uy, ¿cómo le dices a un dirigente que tiene el 90% de aprobación? Ya quisiera un gobernante en el interior del PAN. Ah, que existió un 10%, que por cierto, muchos de ellos con puestos plurinominales y demás, que en el pasado habían sido miembros de una cúpula, que no estaban de acuerdo porque no se veían reflejados, lo entiendo y lo respeto, pero el 90% del partido estaba contento bajo su liderazgo y tenía razón de estarlo. Ganamos, estábamos recuperando la confianza de la gente. Bueno, ya es. Pasamos de 5 gobiernos estatales a 12. Ya. Ahora, ¿no? Yo tengo mis dudas. ¿Qué va a pasar ahorita? Es muy capaz, Ricardo. No, sí se. Ya, se vio. ¿Cómo, no? De gobernar bien. De gobernar bien. Fíjate, déjame. Déjame, oye. Déjame. Déjame. Estás para todos lados, güey. Déjame decirte algo. Se le va una. Mira, yo entré en el 2000 a política y al PAN. Y me cuento dentro de los que se entusiasmaron con la idea de cambio con Fox, te lo digo tal cual. Me tocó ir a la plaza de mi ciudad a celebrar la victoria. Muy contento entre ahí. Desde entonces yo no me entusiasmaba tanto con un proyecto y con una persona como con Ricardo. Lo conocí en la Cámara de Diputados, no nos conocíamos antes. Y sí veo una persona extraordinaria, pues mira, esa es mi opinión. Qué padre, inteligente, profesional pocos y muy capaz.
por lo que está pasando en este país, por la política, la verdad, ¿no? Sí, o sea, no despierta en general hacia afuera mucho entusiasmo de la gente que mira un poco como política, la política. Sí, sí, sí. No tengo mucho empape aún. No, pero si tú lo veas, o sea, si te leo los comentarios, y esto nos ha pasado todos los días y nos pasa a todos y seguramente tú lo has visto, la gente está harta. Sí. No genera entusiasmo. Pero está harta porque no se le han dado resultados. Entonces lo que hay que hacer es cambiar las cosas. Nosotros por eso estamos planteando no nada más ganar la presidencia de la República. Estamos planteando cambiar de régimen. ¿Qué es esto? Cambiar de la manera que se gobierna el país. Hoy tenemos muy concentrado el poder en una sola instancia, que es la presidencia de la República. Poder ejecutivo, pues. ¿Qué queremos? Pasar a un esquema semiparlamentario en donde el Congreso esté fortalecido y que sirva de contrapeso. Que tengas una agenda y que digas, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a cambiar esto en economía, esto en combate a la corrupción, esto en inseguridad, y nos comprometemos todos. El Congreso le ratifica, por ejemplo, los secretarios de Estado a la Presidencia de la República, al Poder Ejecutivo. Si tiene el perfil, lo pongo, si no, no. Si no cumple, lo quito. Y de esa manera, pues, que tengamos la certeza. Es una prerrogativa ahorita del Ejecutivo. Directa del Ejecutivo. Claro. Hay que cambiar las cosas, que tenga un esquema de rendición de cuentas. A ver, corrupción, por ejemplo. No, y que se castiga a los que se roban la lana. Claro. Yo creo que es el tema, o sea, todo el mundo dice, no, es que la corrupción, pero pues a ver. Oye, no, por ejemplo, ayer te vi con Aurelio. Sí. Y te dijo, enséñame dónde dice que... De la cuenta famosa. Pues falso, fíjate que, otra vez, como tenemos una nueva actitud honesta, pues yo el dato no lo traía. Le dije, te lo doy con gusto. No era titular. No, seas inocente, porque la política no se va. Pero te lo digo ahorita. Le dije, uno, no es relevante, porque no hay un delito ahí. ¿Sabes lo que quería hacer ver? Es como que, es bien importante que lo titular de la cuenta. Mañana lo voy a leer. Déjame explicar el tema, porque el contexto igual no lo conocen. Dice el PRI que hubo que una trans y que no sé qué, con una fundación, triangulación y lavado, a ver, nada de eso. Se hizo una fundación para construir la sede del PAN en Querétaro, porque no había sede del PAN. Nosotros en el PAN, así es la costumbre era antes, así construimos edificios de directivos municipales y estatales, porque no nos clavamos la lana como ellos del gobierno para hacer lo que quieran hacer. ¿Cómo? ¿Pero para qué quieres un edificio? Propio, para no rentar, para tener un espacio digno, en donde puedas recibir a los militantes y pues hacer tu labor política. ¿Y de dónde sacas la lana? Hoy, de las prerrogativas que tienen por ley los partidos, antes de donativos y préstamos. En aquel entonces no se recibía tanto dinero en el PAN en Querétaro. ¿Y qué hicieron? Pues se encargaron a Ricardo Anaya, y es público, hay folletos y todo, que fuera el coordinador para el proyecto de construir una propia sede. Logran que les presten un dinero, se hacen un terreno lejísimos, afuera en la carretera, antes del Conin, que es muy famoso allá en Querétaro, y empiezan a construir, se tardan años. Él se viene en 2014 para México, renuncia a la fundación, y después el del PAN cambia la ley electoral a nivel nacional, reciben más dinero, pasan de 5 millones a 21 millones de dinero que recibían, y el nuevo dirigente dice, a ver, yo que ando batallando, haciendo una sede allá lejísimos, ahora ya tengo recursos, compré un edificio. ¿Y qué hicieron en la fundación? Pues la liquidaron, vendieron el terreno con la construcción ya arriba, que dicen, oye, ¿cómo subió de valor? Pues claro, si construyeron un edificio y pagaron deudas. ¿Pero de 5 a 25? No, de 5 a 25 pasó lo que recibía el PAN. Sí, pero igual subió estado. Mucho, ¿no? No, subió como de casi 2 el puro terreno a como 6 y pico ya con el edificio construido. Pues te lo enseño el edificio para que veas, pues es un edificio. ¿Pero a nombre de quién estaba? De la fundación. Y es luego, que los candidatos tienen una cosa que pasan casualmente por un montón de cosas que luego ni se dan cuenta, ¿no? O sea, como, bueno, yo lo no, que te es digo que es... un negocio. En esta... Oye, no. Pero en esta, a ver, yo estoy de acuerdo que lo digan cuando es un beneficio personal. Pero en esta no hay un solo peso que haya entrado ni una cuenta de Ricardo. Era una fundación sin fines de lucro. La verdad es que el PRI desesperado está queriendo... Los PRIistas están muy confiados que ese es su arma. Mira... Como les ayudan ahí de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues yo les pongo un reto, que demuestren dónde hubo una entrada de dinero a las cuentas de Ricardo. A ver, así de sencillo. Claro que no. ¿Qué decía ahí? O sea, ¿que el titular? Honesto. Pues claro. Entonces ya averigüé y la famosa cuenta, pues no, está a nombre de la fundación, no está a nombre de Ricardo. Ellos creen que porque cuando eres presidente te dan ahí el poder de firma, pues, ¿no? Cuando eres presidente de la fundación, él renunció a la fundación y no tiene ninguna responsabilidad. Ahora, tú impulsaste mucho el Pacto por México, ¿no? Yo soy un convencido de que esas reformas eran necesarias para el país, sí. Te lo digo. ¿De dónde? ¿De Hermosillo? Yo soy de Hermosillo. Tú querías ser alcalde, ¿no? Sí, gané diputado local, gané diputado federal de mayoría
y fui candidato a alcalde y esa no la gané. Vienes manejando para no darte un chupe. No, ¿qué pasó? Oye, para nada. Viene muy, muy íntegro el señor. Cafecito, oh, mira. Cafecito, cafecito. Con estos gráficos más. Luego te llevan a Torito, te llevan jamás, jamás. No, no, no. Oye, ¿más qué, hijo? Si ya te llevaron no, un día. No, 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 manejando no. No, qué, qué distinto, ¿eh? ¿Qué hiciste? No, pues, a ver, yo venía con mi chofer, después del cumpleaños de mi hijo, me voy a... Ah, o sea, ahora el borracho del chofer. No, pero, no. Oye, no pasa nada tomarse una chela. No, pero te lo digo. Fui hasta el Torito, oye, yo sí fui. Oye, bien. Oye, no pasa ¿has nada. ¿Has estado en la vaquita? No, gracias a Dios. No pasa nada, lo que está mal es que abusen del poder. Vengo con mi chofer, ¿qué crees? 8 patrullas, 8, para ponerse alrededor. En mi ciudad, o sea, regreso, o sea, hay un ambiente allá de persecución total. Tanto que gané una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dice que abusaron del poder. Hay un pero video, me jalonearon y todo. Yo venía al lado del copiloto con mi cinturón y un policía que, por cierto, ya tenía una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un presunto sembrado de droga. Fíjate nomás lo ay, dedicado. Qué horror. ¿No? Ese, ahí está el video, como está jalando, queriéndome bajar. O sea, un completo abuso del poder. También entonces, una tequila. Cosa es el que comete un error, que se lo trague claro, el error. Sí. Y otra cosa es que abusen del poder. Eso bueno, es lo que no son cosas diferentes. ¿Nunca? ¿Nunca más? No, nunca. Pero echarse un tequilita así. Sí, claro, yo a lo mejor me cruzo, pero sí, mándenme uno. ¿Con qué te cruzo? Me echaron boca porque es lo de hoy, los rusos y la onda. ¡Ja, regresamos a las raíces! Pero igual combina. Ya, vamos a regresar a nuestras raíces. Vamos a ver con su sombrerito y bailando. ¿No? ¿Quieres un walkie-talkie con aquello de los rusos? Pues sí, tienes claro, razón. Sí. De boca a boca, un tequilito no importa. Mira. Pues sírvanle a ellos. Ya, ya. Hombre. Ahorita bailamos la pejestroica. No, yo no, yo estoy bien. Aquí se lo pasamos. No, mira, bien, échale. Bien. Yo tengo todavía chamba. Oye, ¿no vieron el la caricatura hoy en Milenio de Jabás que decía va López Obrador adelante? Entonces va hasta adelante de la carrera, corre y corre, después sigue Anaya y luego ya al final viene Mirno. Y entonces dice Andrés, dice, uy, le llevo un chino de ventaja, ya puedo hacer pendejadas. Ya puedo empezar a hacer mis pendejadas. Siempre le pasa, mira, la verdad de las cosas es que siempre ha estado así, ¿eh? Yo estaba revisando unas encuestas el de, cuando de las elecciones pasadas fue con muy Felipe parecido. Y en esas alturas le sacaba como 10, 12 puntos en el promedio de las encuestas. ¿Qué pasa? Pues es normal, hombre, lo conoce el 90%+ de la gente. Yo les decía, entre broma y no, que él tiene en campaña lo que yo tengo de adulto. O sea, lo que yo, desde que yo tengo 18 años, él está en campaña por la presidencia de la República. Pues casi. Porque bueno, estaba primero para jefe de gobierno, pero luego se puso en campaña. Pero te voy a decir algo, Después ya conocen a los demás y se le gana, porque su visión de país, de veras lo digo sin ánimo de ofender, está atrapada en el pasado. O sea, no está él con su visión adecuada para el México de hoy y mucho menos para el México del futuro. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar? Yo creo que voy a votar por López Obrador, no porque me parezca el mejor López Obrador de las 3 o 4 veces que he estado... A ver, vamos a hacer debate aquí. Simplemente me parece que, a diferencia de cualquier candidato de cualquier partido, hablemos de Anaya y de Mir, pues solo salen a la calle cuando están en campaña. Y creo que López Obrador se la ha pasado en la calle todo el tiempo. Y eso es una ganancia, aunque no tenga nada. Está bien. Oye, creo que está cerca de la gente, más allá de la retórica política, de las campañas, es muy importante. En la calle están, no en las encuestas, las verdaderas realidades donde se mide la economía de un país, porque es bien bonito decir, está bien la economía de un país cuando estás en una mesa, haciendo un restaurante bien chido. Pero la realidad que mide, y tú la has visto porque estás en campaña, pues están viéndolo ahora. Mid también está conociendo el metro, está viendo los baches, o sea, por primera vez en su vida. Imagínate qué emoción para él así descubrir el metro, ¿no? Yo creo que estar en la calle, y eso no se lo podemos negar a López Obrador. Ha estado ahí. ¿Tú crees que porque he hecho campaña
llámeles a ser el próximo presidente. Yo creo que tiene un interés. Y tienes confianza de que tome la decisión. Un interés genuino. Yo también. Ajá. De transeccional. Déjame darte un punto de vista distinto. Oye, déjame darte un punto de vista distinto. Like. Convénceme, querido. Déjame decírtelo nomás. Hablando de él y luego te hablo de acá. No, pero vas yo a creo que tiene. Las... Oye, pero luego ya me dejaste contestar. Pero me voy a poner, bueno, me voy a poner bueno. En censura, censura. No, no, vaya, vaya. Ay, no, no, ¡Faul! ¡Qué saco! ¡Tarjeta! ¡Ay, no! ¡Evangelizar! ¡No, nada! Espérame. Déjame darle una opinión. Todavía pueden. ¿Cómo va a estar la cosa? Solo los candidatos no pueden llamar al voto. Está no, no puedes llamar al voto después en intercampaña, porque ahorita todavía no estamos. No, ya se puede. De aquí al domingo, de la noche. No me quites. Así que dale chance. No, todos. No puedes llamar. Nadie al voto. Puede llamar. No, pero sí puedes pero hablar. Pero está muy delicado. O sea, está como muy ambigua la decisión. Yo dije porque hablar. Me preguntaste. No fue apología ni nada. Yo sinceramente creo. Oye, yo sinceramente creo que deberíamos de cambiar eso y debería existir completa libertad. No manches. Pero bueno, déjame decirte nada más un punto de vista de lo que tú me dices. Yo creo que más bien es como una ambición muy, muy fuerte al poder. Por ejemplo, ¿cómo me explicas hoy que tanto que ha criticado a la mafia del poder supuesta, a toda esta gente que supuestamente son lo malo, peor del país, y hoy, por el solo hecho de que ya lo apoyan, ya les dice, estás perdonado, ya no eres corrupto, bienvenido al bien. De hecho, o sea, el nieto del pragmático, el yerno del pero está mal, pues. Me dijo que te está esperando. Se suponía, oye, se suponía que era un tema de convicciones de él, pues, ¿me entiendes? No lo es una ambición por el poder, lisa y llana, se vale, oye, pero no lo es. Uno, por dos, ejemplo, está en el pasado, del haber, eso de las refinerías. Cuesta un dineral, un dineral. No, ni digo por quién voy a votar. Tarda un montón de años para cuando las termine de hacer. Lo que va a pasar es que va a haber bajado el consumo de la gasolina porque los autos eléctricos no, ni petróleo va a haber. Entonces, está atrapado en una idea de hace 20 años. Corrupción. A ver, corrupción. Si el chicolero sigue haciendo su trabajo, ya lo va a hacer. Bueno, corrupción. A ver, ¿no? Dice él que cuando llegue ya lo va a curar. Pues no, eso ya fue jefe de gobierno. Que así llegando él nomás se va a curar, no. Pero déjame darte un dato. Y comenzará lo mejor. No sé si sabías. ¿Tiene colaboradores? Un dato. No, o sea. Un datito. No sé si sabían. Ya fue gobernante. Porque parece que no fue gobernante. No, sí. ¿Se acabó la corrupción aquí? Pásenmela. No. De hecho, según Transparencia Mexicana, fue cuando él era gobernante, era el último lugar en percepción de corrupción la ciudad. Y todos nos acordamos de su secretario de finanzas y todos nos acordamos de los fajos de dinero del señor de las ligas. Sí, sí. Y fue su particular. ¿Sería un... nacido? ¡No! ¡Claro! No te estoy diciendo que desde que soy mayor de edad. Pero mira, ¿no entonces la columna de Chucho Silva Gerson? Yo sí la leí. Sí. Buena. Sí, y bueno, buenísima. Y la respuesta pésima de López Obrador. O sea, lo decía. A ver, ahí también. También que iba. O sea, el que uno decida votar por uno, pero tampoco quiere decir que uno le compre todas. Y yo coincido contigo en varios puntos con López Obrador. La corrupción no se va a quitar porque él llegue. Y menos llegando con la bola de rémoras que se le ha subido y las que ya traía desde antes, como René Bejarano y compañía. O sea, sí, completamente de acuerdo. Pero no estoy dispuesto a que vuelva a ganar el PRI. Y con todo respeto, yo sé que eres una nueva generación, pero tampoco me gustaría que volviera a gobernar el PAN. ¿Te voy a convencer? Hoy no, hoy de aquí a la elección. Eso, eso. Traemos, mira. Pero, día, una, no, no, pero bueno, no, a ver. Platícanos, platícanos. Ya tienen les traje uno de la liga. Ándale. Ándale, pues. Me van a regañar a mí. Tu mujer. Sí, claro. O tu partido. ¿Por qué? Son muy molchos en tu partido. Por ejemplo, no fijan postura de nada. ¿De qué? A ver, dime. Pues yo te temas, contesto. Temas que hay que fijar. El que quieras te contesto. A ver. Matrimonio, igualdad de matrimonios igualitarios. Ya está resuelto por la corte, hay que respetar la decisión, que es adopción. Que sí, sí puede adopción. Decir. ¿En qué? Adopción de parejas del mismo sexo. No, es un tema que tenemos que debatir en el partido, no hay una postura. Sí, no, todos no, oye. Mejor no, te lo digo. No, te lo digo abiertamente. A ver, pues digo, soy presidente, puedo tener una opinión personal, pero cuando estoy hablando a nombre del partido. ¿Y yo te el contesto, partido no, de yo te de digo no. Que nosotros hoy, con la definición que hay en términos de la corte, es respetar. Interrupción por del embarazo. Nosotros estamos a favor de la vida en contra de la penalización del aborto. O sea,
a favor de la vida. No te lo digo completamente, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Creo que además está probado que eso no tiene un impacto positivo en la persona ni incide para nada. O sea, nos estás diciendo que como presidente del PAN estás asumiendo una postura, perdón que lo diga así, pero menos mocha que tus antecesores. Estoy la postura. Mira, mira, Verónica Osorio dice ni PRI, ni PAN, ni Morena. No. La coalición. Oye, no, la coalición. Bueno. El frente. Ay, Dios. Hoy la caricatura de Calderón le quedó muy bien, que era el candidato de, del, era este un jaguar con cara de este de un bronco, pero con cola de margarita. Una quimera espantosa. Pues digo, como que era lebrige. No, es un proyecto de país. Fíjate que yo sí entusiasmado con la idea de la coalición, se los digo. Creo que fue un gran logro. Mucha gente nos dice que si somos el agua y el aceite y todo. Yo compartir dos experiencias. Una, Alemania, con Merkel. Hoy es una potencia pues, mundial, no nada más en Europa. Bueno, sus gobiernos han sido fruto de gobiernos de coalición muy similares ideológicamente a PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La corriente socialdemócrata y los demócratas cristianos. Y lograron ponerse de acuerdo. Y llevaron a Alemania a ser una potencia. Chile, hoy platicaba con un exministro de Economía de Chile, del momento cuando se juntaron todos en oposición para sacar al dictador, y nos estaba platicando la experiencia que tuvieron y fue igual, encontraron el punto en común. Y yo sí digo, a ver, entiendo que hay temas delicados de ideología, pues que cada quien los defienda, oye, que cada quien defienda lo que piensa. Bueno, por lo pronto que fijen posturas. Pero de gobierno... No, ese sale por la... Es un pero de la tangente. O no me vas a decir que es muy... Aquí vamos a votar por tres de derecha. No, pero a ver, ¿no me vas a decir que es muy ideología, Adela? Sí, porque a mí también ya dijo que no está de acuerdo con la adopción, que no está de acuerdo. O sea, a mí es casi un panista. No, yo lo que te, yo lo que te diría... Fíjate que yo lo que les diría es, a ver, hay que reconocer que México es un mosaico plural de ideas. Nosotros aquí pensamos distinto todos. Y no nos podemos poner de acuerdo en cosas que valgan la pena, yo creo que sí. Y hay que respetar, tú piensas distinto que yo en algunas cosas, tú también, pero si logramos un tema, el objetivo común, ponte de acuerdo y vamos para allá. Es reivindicar su imagen, ¿eh? Porque la política, que no es lo mismo a los políticos, está hecha pedazos por eso, ¿no? Y, pero, a ver, ¿qué prefieres? ¿Dejar que otros tomen las decisiones por uno, dándote por vencido de que México ya no puede cambiar y decir, pues no hay remedio y que sigan los que están gobernando mal, o meternos quienes queremos cambiar este país? Yo creo que hay que meternos los que queremos cambiar este país. Y por eso me dedico a esto. Y estoy convencido. Que la política sea patrimonio de los políticos. Ojalá sea eso, de verdad. Vas a ver que sí. Échate una sola. Rolita, rolita. Ojalá se logre. Pero chíngate al PAN. ¿Qué pasó? ¡Chihuahua, güey! No pagó. Tiene que ver un poco con el PRI, con el PAN, con todos los partidos, porque yo soy un enamorado, lo sabes, pero en estos tiempos de corrupción ya no es igual. Entonces, han cambiado las técnicas del romance en este país corrupto, por eso hice esta canción de amor para un país corrupto y dice: déjame robarte el corazón antes de pedirte una mordida y en la cama hacerte una extorsión, pero me das mi comisión, quiero transarte vida mía. Yo quiero clonarte la tarjeta, yo quiero lavarte tu dinero, yo quiero estar siempre peculado y defraudarte con cuidado y corromperte yo primero. Y me desvivo por desviarte tus fondos y hacértelo fraudulento, pues traigo un soborno entre las piernas y espero nuestras tranzas sean eternas. Yo espero nuestras tranzas sean eternas. Un bracito. Gracias. ¡Qué buena! Bueno, ya cambiaron nuestros usos y costumbres. Ya han cambiado los usos y costumbres. Pues vas a estar
14 de febrero. El 14 de febrero en con tu banda. Con Monocordio, que es mi proyecto como romántico. Este, que por cierto ya se agotaron. Ay, si no los boletos. No, porque esta es como mi faceta juglar político, que lo hago, lo hice muchos años en El Hueso, y lo hago pues cuando me invitan los cuates a echar palomazos. Me gusta mucho, pero también tengo un lado cursi romántico súper clavado, que pues también de vez en cuando, sobre todo un 14 de febrero, vale la pena. Y estoy presentando mi libro de poesía, que es Llegamos Tarde a Todo, que bueno, pues también un poco tratando de respirar de lo político, porque a veces también el país es más que esto, mucho, ¿no? Más. Digo, esto es importante, evidentemente, pero también uno tiene otras cosas, y me di la oportunidad de hacer esto, que era un capricho casi desde la adolescencia. ¿Te parece bien que la señorita Michelle nos lea uno de tus poesías? Por favor. Ay, ay, ay. Ahí nada más le damos que busque algo, porque hay de todo. Hay que leer. Hay unos, Dios de mi vida. Sería un honor, por supuesto. Mira. Bueno, pues tú busca, mana. Vamos a ver. Y en esas andamos, entre la música, entre la literatura. ¿Hace cuánto está tu banda? Porque tocan en el Vive Latino, sí, ya dos veces. Es que Monocordio es de algún modo un alter ego. Yo ya escribía de política en algunos periódicos, yo ya pues llevaba un rato haciendo de juglar político y periodista, y de pronto tuve esta inquietud de hacer música más personal. Surgió más o menos cuando nació mi primer hijo, hace casi 16 años ya. Y bueno, pues es un proyecto que me ha dado muchas cosas padres. Eso sí te alimenta el alma, ¿no? No, bueno, y además mi música. Lo otro te alimenta. En Argentina, en todos lados. Sí, he ido a tocar a muchas partes. Y nadie ubica que soy el mismo güey que hace las canciones de política o que está en la radio. molestando aquí. Está bien, está bueno que nos molesten. Oye, yo creo que es muy importante. Es muy importante. Y además, creo que, bueno, yo estaba en la radio hace un año y ya no estoy porque, bueno, les parecía que ¿por incluso... ¿Por qué? No, porque les parece que lo que hacía era como muy agresivo en el contexto político. Yo siento que hubo una limpia de los medios de comunicación. Espero que si ganan no hagan eso. Yo soy hijo y nieto de periodista. Sí, no, porque lo vivimos con Martita, por ejemplo, que tú sabes cómo se metía. Bueno, tú lo debiste haber vivido en algún momento, que no le gustaba algo que dabas en una nota periodística y hablaba al periódico y saquen a... Matita, esta Matita. Entonces, bueno, yo finalmente... ¿Pero cómo? O sea, ¿te corrieron del Hueso? A mí me corrieron de W Radio. Creo que ya pasó el tiempo de lo que firmé de que no podía decir nada, pero sí, claro. Ah, había un contrato en donde no podías decir nada. No, porque fue una salida muy ruda. Yo estaba en la radio y el otro día ya no me pude ni despedir del público después de 11 años de estar al aire, ponerle el nombre al programa y ser el fundador y creador del concepto. Es broma. Fue una bronca con mis ex jefes y con mis ex compañeros de trabajo, pero bueno, el problema era que... ¿Con los del Hueso? Sí. Salvo con mi querida Marisol Gacé, que la amo y bueno, ¿con se los salió demás ya no hay relación? No, para nada. No, porque hay que ser solidarios. En este trabajo hay que ser solidarios. Uy, si yo hubiera dicho, tú te vas, yo me voy. Y hay que ser congruentes. Y El Hueso creo que siempre fue un programa crítico. Siempre tuvimos como mucho valor para decir las cosas. Pero es que se requiere de esos programas. Y de pronto volverte el espacio de cositas nada más porque se le ocurrió a un güey, pues no. ¿Pero no, a creo quién que se no le ocurrió eso? Bueno, pues a la directiva de Televisa Radio. ¿Quién estaba? ¿Están todavía ahí? Saludos. No, marketing ya no está ahí. Se fue la marketing. Sigue en sí la mañana conduciendo. Pero que ya no está de director. ¿Pero ella no te tocó? Ella, sí, pero la bronca fue más arriba. Fue con Nacho Reglero. Pero Nacho es un cuate. Les parece que lo que yo hacía. Yo creo que tenían un amigo ahí en el gobierno que les llamó y como si fueran nuevos, ¿no? Porque ¿por qué te dijeron te vas? No les gustaba que hiciera las canciones como las hacía. O sea, si cambiabas la forma... Que estaba yo muy enojado, que la gente se estaba indignando por mis canciones como si yo fuera el cabrón que se está robando la lana, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me cago! ¡Enojados con eso! Entonces ahora resulta... Oye, ¿vieron lo de Veracruz? Que el juglar es el que tiene la culpa, perdón. No, o sea, perdónenme, claro, pero... Maten al mensajero, ¿no? No, pero además yo soy un simple juglar. Digo, yo sé... Acaban de asesinar a una bloguera acapulqueña que era una humorista. Y yo venimos de ver la experiencia en Colombia donde se echaron a Jaime Garzón, que era el cómico político de la tele y de la radio. Yo no quiero que me maten en este país por reírme o por ejercer mi derecho a ser crítico. Así que le agradezco a Televisa Radio que me hayan corrido para evitarme la pena de que me maten por seguir ejerciendo la crítica. Gracias. Le salvaron la vida. Yo creo que lo hicieron por eso. Yo no tenía ni idea de que había sido así. Pues así fue.
Porque pues lo padre de ese programa es eso. Bueno, era eso. Bueno, eras tú. Te invito a que lo escuches. No, yo no, no, no. Ni veo ni... Ahora no, sí que ni los veo ni los oigo. Creo que la mejor manera de perder un hueso, y eso aplica para la política, para la radio y para la música, es aferrándose a él, ¿no? O sea, creo que no funciona. Claro. Creo que la democracia, el ejercicio democrático en la vida, implica que las cosas fluyan y que la gente no se aferre a las Y yo cosas. Sí sugeriría que los políticos escuchen más lo que se está diciendo, lo que se está hablando. En lo personal, veras, digo, porque... el partido en general, pero en lo personal yo creo totalmente en libertad de expresión. Les decía ahorita que soy hijo y nieto de periodistas. Mi abuelo tuvo un periódico, La Extra se llamaba, hace muchísimo tiempo, y por un conflicto con un gobernante lo tuvo que cerrar. Salió huyendo un tiempo. Es la historia del periodismo mexicano. Hace décadas, ¿no? Entonces, sí lo traigo muy en la vena, y cualquiera que conozca a mi madre, sí. Ya tiene una revista que se llama Mujer y Poder, ya sabrás. Es fuerte, luchadora, por los derechos de la mujer, sí, claro. Bien. ¿Local? Sí, local. Ah, pues todo un personaje, la verdad. Hay que entrevistarla. Sí, sí, sí. Muy ad hoc el poema una que les voy a leer. La quiero mucho. Ya lo encontré. A ver. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Miren, le llama lo que no. ¿Ok? Es corto, pero como debe de ser. Las cosas que no dices te roban la voz. Las cosas que no miras te ciegan. Colorín colorado. ¡Anda, Monterroso! ¿Quiero? Sí. ¿Fue la del Monterroso? ¿La del dinosaurio? Cuando despertó el dinosaurio. No, ya sé, pero ¿quién era la secretaria de Cultura? La de Fox, que no sabía quién era. Ah, Consuelo Saiza. ¿A poco no sabía? No, fue Consuelo. ¡No! ¡Sari Bermúdez! ¡Sari Bermúdez! ¿Qué? Oye... ¿Cuándo? ¿Qué dijo? ¡Qué horror! Hace como año y medio, más o menos. Bueno, esas perlas de la política y la... ¿Cómo? Esas son una cuando belleza. Se estrenó La Celestina en México. ¿Y que Rabindranath? Eran los tiempos... ¿Qué tal Rabindranath? Esa nos la regaló. ¡Fue precioso! Rabindranath Tagora. Tagora, además. No, cuando estrenó La Celestina de Fernando Rojas, que había un desnudo, pues Fernando Rojas, un autor que murió hace dos siglos, no sé, ya... Entonces, hay un debate con Provida y eso. No puede haber un desnudo. Y le preguntan a Ramón Aguirre, que era el regente de la Ciudad de México, sí, en ese tiempo. Le dicen, pues muy fácil. Llámenle a don Fernando de Rojas y que les diga si puede tapar a la actriz. ¡Ay, dice, no es cierto! Pues, ¿de dónde lo sacamos? Sí, qué joyas. Pero hay un rosario de esas. ¿Eh? Ah, sí. La sí, cultura... Claro. Yo, fíjate que los más políticos no pelan la cultura y el arte. La delincuencia organizada o la mafia organizada, yo creo que en México tenemos un problema que es la ignorancia organizada. Sí, la ignorancia que se defiende. Así es. La ignorancia que dice, no, leer no, porque leer está mal, porque te vas a hacer un mamón. No, que no es esto. O sea, ¿de veras no te parece que existe una especie de ignorancia organizada? Lo que sí me parece es que hace falta mucho promover... No nada más cultura, sino educación. No, y el arte, lo ven como si fuera un lujo. Y fíjate, en muchos lugares del mundo... no debe ser un lujo. No, por supuesto que no, debe ser accesible. De hecho, ciudades muy modernas es lo que están haciendo, mucho arte urbano, mucho acceso a cultura, pero de manera masiva. A la calle. Y además son igualadores sociales, exactamente, y que todo el mundo tenga acceso pues a las mismas oportunidades. Yo creo mucho en eso. Pues claro. Dale un libro en vez de un arma a un niño. No, y dale acceso, un libro ahora y, acceso, y luego no tendrá un arma, ¿no? La así verdad. Es. Pero yo sí creo que debería de estar en su agenda, Lo está. El arte y la cultura. Sin duda alguna. No, sí, porque solo cuando tratan de recortar algo, es lo primero. ¡Cultura! Sí, cultura. Caray, no es posible, de veras. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Que es. Claro. No, también eso ha sufrido bastante. Yo no había tenido oportunidad de hacer teatro y hoy que tengo la oportunidad y Dios me ha puesto ahí, la verdad que es una magia que debería de estar al acceso de todos y que deberían de ayudarnos a impulsarlo. Por supuesto. El cine es carísimo en México. Sí, también. No, aquí la gente que se dedica al arte, a la cultura, de veras, yo es un reconocimiento porque todos lo hacemos contracorriente, ¿no? Finalmente, hacer teatro es hacer teatro contracorriente, estar rogando por un apoyo a veces, por una beca, algunos artistas que lo piden, hacer música, no se diga, no solo no hay espacios, es complicado, hay mafias, hay... Es un ambiente que se ha viciado, digamos que el tema de la corrupción, pues ha permeado en todos los niveles sociales, en todos los estratos. La corrupción es el principal problema que tiene México.
más que cualquier otro. La impunidad y la corrupción la son corrupción. Dos cánceres sí, terribles. Son los dos, o sea, es una combinación. Es una combinación. Porque está en todo lo demás. Mucha gente me dice, oye, pero más que la inseguridad, más que la falta de empleo, lo que pasa es que... El origen. Genera, exactamente, exactamente. No se combate la inseguridad porque hay corrupción en muchas instituciones, pactos, ahora, impunidad. Otro tema que me parece fundamental, ayer hubo aquí un debate en... Ajá. Vino tu representante y representante de Morena. Ajá. Y representante... Ándale, de... se puso sabroso. Se puso bueno, Zoé Robledo, ya sabes cómo es el Zoé, ¿no? De Morena. Vino una senadora del PAN. Y pues el debate... Ah, claro, Laura. Laura, buena, sí. Y la inseguridad, pues es el... Es, a ver, es la exigencia número uno de todos es la seguridad. ¿Cómo demonios le van a ser nuestros candidatos o los que quieren ser presidentes, no? Esa es la cosa, porque... En ese tema, digo, con independencia... Se necesita una nueva estrategia, sí, maestro, ¿cuál? Ahí te va. O sea... Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno, el crimen organizado. O sea, a ver, el año pasado crecieron 27% los homicidios dolosos en el país. Sí, nada más que casi el 80% está ligado a... Al crimen organizado. Entonces, ese tema debe ser atendido... De una manera. Y otro tema es recuperar la paz más en los círculos normales del día a día. Es un asunto de seguridad nacional, Londra. Okay. O sea. En el lado, claro, en el lado del crimen organizado, mucho es pégales donde les duele, la inteligencia financiera. O sea, no hay. Te lo digo de verdad. La ruta del dinero, pues. Te lo digo de verdad. Pero... En lugar de andar queriendo decir, oye, que aquí está el estado de cuenta de la fundación, que si Ricardo y que no sé qué, porque en eso pierden el tiempo, en el gobierno, en la unidad de inteligencia financiera, para atacar al opositor. El cuarto informe de gobierno del gobierno federal, ¿sabes qué dice? En un reporte, dice, número de bandas delincuenciales desarticuladas financieramente, cero. En un informe de gobierno, no lo estoy inventando, se los enseño, cero. Entonces tú, caray, tienes toda una estructura... Una banda no pudiste desarticular. No, sí, está completamente pegar el pan cuando estuviera, sí, estuvo feliz. Y por eso, o sea, de veras, no, oye, tampoco es fácil. No, pero deja, no es fácil ya. Pero déjame decírtelo. ¿Qué fue lo primero que dije? Hay dos autocríticas que quiero hacer. Son bien víboras, sea aquí. Dije, oye, dije, yo mismo, dije, hay dos autocríticas. Una, dije, no se rompió el pacto de impunidad. Y dos, se equivocó la estrategia porque debe haber más inteligencia y menos balas. Lo reconozco. Totalmente. Y para arreglar un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocer. No, que pero te voy a decir una cosa. El diagnóstico lo tienen todos, ¿no? Yo creo que lo que dice Fer es, o sea, es la neta. Cuando estás ahí, yo creo que te rebasa. Esto está. No, esto es una, hoy, debe ser hoy, una locura. Yo hoy no sé. Traen la prioridad desenfocada. O sea, usan el aparato del Estado para perseguir opositores, para espiar y demás. A ver, hasta los periodistas fueron fruto de espionaje. Bueno, con el tema de Pegasus y demás. Pero en lugar de estar y a ellos mismos también, lo más importante. Entonces, yo sí creo que por ahí va. Y en el otro lado, más enfocarnos a más un esquema de seguridad, pues, para el ciudadano, que no tiene un problema con el crimen organizado, que la señora puede llevar al hijo a la escuela tranquilo, que puedas llevar a los parques. Bueno, pues, ¿tú te fuiste a vivir fuera por la inseguridad? Sí, yo sí tuve un problema. Sí, porque desafortunadamente el papá de mis hijos tenía un problema de ludopatía, entonces sí me tocó complicado hace 5 años. Que es un problemón que ha venido creciendo en México. Y que desafortunadamente en México no se trata como debería, porque... Es una adicción. Es una adicción, es progresiva, degenerativa y conlleva el mismo resultado si no es tratada a tiempo. Y no es controlable, más bien no es curable, es controlable. Entonces, es un tema que... Es como el alcoholismo, o sea, es de todos los días. Es peor que el alcoholismo. It's a going issue. Yo te voy a decir por qué. Porque de alcohol tú no puedes tomarte $1,000,000 de alcohol, porque te congestionas, te mueres. Igual de droga, lo mismo. Pero con el juego no tienes límite. El juego no hay límite y entonces por eso es la más peligrosa de todos. Aunque en México, desafortunadamente, y hasta en el juzgado, lo familiar, a mí me tocó una experiencia muy triste, que cuando le hicieron el análisis al padre de mis hijos, el perito correspondiente dijo que ya el señor estaba curado de la ludopatía, cuando la ludopatía no tiene cura. Es un hongo en eso, ¿no? Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque desafortunadamente en México no existe tanta información ni tanto apoyo y tampoco se nota o no se trata como una adicción como tal, ¿no? Entonces sí es complicado porque al final del día
pues existen amenazas, existen deudas, y pues no es lo mismo deber dinero y a lo mejor pagarlo, sino tratar de verle la cara a la gente con la que estás jugando clandestinamente. Ahí es donde está complicado. Es que el problema es la clandestinidad otra vez, ¿no? Clandestinidad, y yo creo que también que se han hecho en masivo, ¿no? Se dieron muchos permisos en muchos lugares, y la verdad las cosas es que yo no creo que esté bien, o sea, en zonas no adecuadas. ¿No estaba Krill? Y demás. ¿Cuándo? Los casinos. ¡Los casinos, hijo! Bueno, yo lo que he escuchado, por supuesto, estaba Santiago, que le tengo creel. Todo el cariño, dice que fue toda una campaña en su contra y que él los dio perfectamente claros. A ver, yo creo, te lo digo con apertura, que por supuesto que cada ser humano es libre de tomar sus decisiones. Y en moderación y demás, pues puedes divertirte. El problema es que sí se convierte en una adicción. Y la verdad, las cosas que ves cómo familias pierden todo su dinero por el problema de algún, del papá, bueno, o la sí, pero mamá. Es como el alcoholismo. Ahí sí, a mí, es que yo en los gobiernos paternalistas, yo, no, la verdad. Creo un esquema de libertades, pero eso no implica que el Estado no deba estar atento en que, pues, tampoco se ponga en el lugar en la prevención no de todas esas cosas. Que el Estado, ni tampoco en todos lados. Estamos en la escuela, atentos en que el negocio prospere. ¿Me entiendes? Cerca del centro de trabajo, un montón por todos lados. Pero pues volvemos a la falta de educación en el tema, ¿no? Sí. Como bien lo mencionaban, es falta de educación. Yo no sabía ni que existía la enfermedad hasta que no me tocó vivirla, hasta que no destruyó a mi familia. Y cuando yo he podido compartirlo, pues lo comparto, porque al final de cuentas es algo que destruyó mi núcleo familiar y que nos afecta hasta el día de hoy, ¿no? Y que le pasa muchísima gente. Y que por no saber, crees que no es... No, como no sabes y no sabes que se tiene que tratar y no sabes que se debe de contener, pues dice, ay, bueno, no, ya, apostó. Después se pasará, perdió la casa, pero la va a recuperar, pues no, o sea, claro. Es todo, es muy complejo. No, hay gente que ha perdido todo. Hasta la esposa, luego la apuesta, no sé, qué feo. Sí, tal cual. Sí, tal cual, por eso es la más peligrosa, porque no hay límite y puedes apostar todo, hasta la vida propia. Que cómo le van a llegar a los chavos si Anaya no da entrevistas. Pero si da, por supuesto. No, bueno, a nosotros, ¿no? A ver, pues, hay que... A ver, momento. Hay que nos da entrevistas a nosotros. No. Luego a tirarse al piso, ¿verdad? Esa es otra cosa. Igual que Andrés Manuel. No, pero a todos les da. Hay que arreglar Andrés ese Manuel asunto. Le da claro todo. Menos a la mafia. Que se los arregle. A la mafia del poder. Cualquiera de nosotros podría convertirse si le dices algo. Pero Televisa ya no es la mafia del poder. No. Imagen tampoco ya es la mafia del poder. ¿Viste el meme de cuando eres de la mafia del poder? Cuando eres de Morena. Sí. Deberían de llevarnos a nosotros de colaboradores. Ya, rápido. Las traemos rapidito. A ver, ¿quién es el coordinador de la campaña? No hay coordinador de campaña. ¿Sabes qué pasa? Que estamos porque yo oí que Castañeda y Krill eran los coordinadores de campaña. Te comparto. No. Nosotros estamos planteando un gobierno de coalición. Somos una suma de tres partidos. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Hay una coordinación ejecutiva nacional que somos los tres presidentes de los partidos. O sea, yo del PAN. Ah, okay. Manuel Granados de PRD. Y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Y tenemos voceros y encargados de diferentes temas. Por supuesto que hay una coordinación, digamos, operativa en términos de sacar el día a día, de coordinar las áreas logísticas y demás, pero la figura como tal no, es este órgano colegiado. Y pues mucha gente que nos ayuda, en efecto. Pues, está son asesores. Está Santiago, por supuesto que está Jesús Ortega, en fin, diferente gente, tanto del PAN como del PRD y Movimiento Ciudadano, y gente sin partido. Ya. ¿Qué pasó con La Hora Elástica? La Hora Elástica, estamos haciendo un programa en TV UNAM, justo después de mi salida de W Radio. Y después de la salida de Nicolás Alvarado, ¿te acuerdas? Terrible. Terrible, también. Como sobredimensionado, ¿no? Realmente. O sea, ¿se equivocó? Sí, sí, se equivocó. Que, bueno, pero era algo que él siempre hacía en sus columnas. ¿Te acuerdas, o sea, tú? Ponlo en contexto. Lo de Juanga.
Nicolás Alvarado, que es un intelectual, escritor mexicano, muy por mi parte muy querido, buen amigo. Cuando muere Juan Gabriel, se le ocurre, como a muchos tuiteros y todo, que se muere alguien y empiezan a hablar mal del que se murió. Pues escribe un artículo de que no le gustaban las lentejuelas de Juan Gabriel sí, por que la nacas, verdad, por nacas, sino sí. por jotas, ¿no? Así. Una cosa así. ¿Cómo que no, no es que no me gusten entre por... Entre comillas, no lo dije yo. No, lo no, dije... sí, sí. Te van sí, a agarrar sí. ese pedacito y decir, miren. No, no, sí. así digo, así no nos hacen a nosotros. Ni que estuvieran cansados. Ustedes me pagaban igual, pero ustedes tienen que aprender a mira hablar qué en mal. Bytes. Sí. En bytes. Empezar como lo pueden editar. Exacto, para que no te puedan editar. ¿Sabes quién era el máster de eso? Clinton. Hablaba en bytes, entonces decía un byte y ya no lo podían editar. Bueno, el máster de la radio era otra cosa. Pues mira, autocensura. Y autocensura. El peje ya no habla en byte, sino en meme. O sea, el peje ya dice un meme. Sí, el peje ya dice un meme. Bueno, La Hora Elástica está en TV UNAM. Todo ya comenzamos nuestra nueva temporada el 26 de febrero. O sea, estamos los lunes a las 8:30 de la noche. Los sábados se repite. A las 10 de la noche. Y estamos felices porque en TV UNAM, ¿sabes? No hay nadie jodiéndote ni que... Es que el rating que no sé qué... Es que no has vendido almohadas. Es que no sé qué... Es la libertad total. La libertad total. Igual que aquí. Este, y se agradece. Nada más que yo, si me piden que venda almohadas, las vendo. ¡Rápido! ¡De volar! ¡Estamos quebrados! No, algo así como que... O sea, tenemos nuestro catálogo. Tú no te quieres anunciar aquí tu rápido. Familia, todo. No puedo, me prohíben. Madereros, ¿por qué? Pues es legal, ¿no? Ah, de la vida privada, sí. La vida privada. De la vida privada, sí se vale. El partido también, ¿no? No, no puedes comprar espacio en radio ni en tele. Sí, pero esto no es ni radio ni tele. Pues yo ya La Hora Elástica ya advirtieron, La Hora en línea. Digital sí se puede. ¿Qué tal? Nada más que... Híjole, sí, sí se puede. Hay que revisar eso. Oh, chingada, yo te lo digo. Sí. Que sí se puede. ¡Rápido! Dice Ana. ¿Cómo de que no, chica? Verás cómo... Te juro que sí me se van puede. Van a multar. Nada más el candidato lo tiene que reportar. Ándale. Al INE y ya. Sí. O sea, es como sale barato de Facebook, haz de cuenta y así. Exacto, ¿no? Exacto. Nada más lo tienes que reportar. Le mandas un memo a don Lorenzo así. Y listo. Lorenzo y Pepita. Exacto, ya. Exacto. Ah, bueno, pues digo. Bueno, tú estás ahí lunes todo. Y se repite los sábados o es uno nuevo los sábados. Se repite el de lunes. Se repite el de los lunes. Okay. Ahorita están repeticiones porque ya ves que son temporadas de a 10 programas y esto en la tele pública, así suele suceder. Este, comenzamos ahora el 26 de febrero, el lunes, la nueva temporada. Y está muy padre porque la verdad es que presentamos artistas que no se ven en canales mainstream. Presentamos conversaciones así de sabrosas como esta. Yes. Yo me siento muy feliz porque, pues digamos que cuando está uno en un medio mainstream, pues hay que pelear todos los días por querer decir lo que uno quiere decir. Y hay que hacer corajes todos los días y hay que hacer berrinches todos los días. Y acá está uno un poco más relajado. Más feliz. A mí me preguntan que si estoy contenta. Yo sí estoy muy contenta. Pues claro. La verdad. Se te ve. Debes se te estarlo. Ve. No, sí estoy muy contenta. No porque allá no me permitieran ni no, pero es otra cosa. Pues ¿no? Sí. Totalmente. Es otra cosa, la sí, verdad. El que es libre siempre. El que donde es libre, esté, pero sí. A pero, veces no, no, mucha pero cuando tú piedra. Trabajas en... Sí, sí no, no, no se puede, no se puede. Pero sí, se disfruta, es muy disfrutable, es otro boleto. Y de algún verdad. Modo ese, así se siente luego, luego se siente completamente una diferencia y una armonía completamente distinta. Sí, es como contenta. Estar en la salita de la casa. Bueno, bueno. Yo creo que, a ver, cuando yo tenía mi programa de entrevistas en Televisa, sí. Que también yo disfrutaba muchísimo. Sí, una vez, hace mucho tú tiempo. Tú fuiste al de Mujeres al Trabajando, sin maquillaje, ¿te acuerdas? Sí, 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 padrísimo. Ese también fue era un programa sí. padrísimo. Sí. Pero sí me costaba mucho trabajo hacer lo que yo, o sea, para que me aceptaran ese proyecto de Mujeres Trabajando, o sea... Pero es que nos teníamos tocado... que ir a comprar la escenografía al centro, ¿se acuerdan? O sea, neta, de porque no hay plana, no hay presupuesto, eso no va a durar, trabas, vale trabas, y fue muy, muy bueno duró años, ese programa sí, y duró muy muchísimo. Bueno. Pero el programa de entrevistas también, yo lo disfrutaba mucho, y yo creo que la gente que iba también lo disfrutaba, ¿sabes? Pero...
pues yo era de las que sacaba el tequila y ya, o sea, puta, ya sabe el tequila y el vinito. Sí, ya no digamos, del, ya no hablemos del churro. No, 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 bueno, mira, pues yo como no fumo, no, no, pero por ahí, sí. Yo fumo cigarros y sí llegué a fumar, sí, en el programa. Claro. Sí, claro. Pero pues era escandaloso, ¿me entiendes? Pero pues, a ver, yo creo que la gente agradece que te muestres tal cual eres. Sí, yo prefiero. Mensaje para los políticos también. Yo creo que la gente agradece que te muestres tal cual eres, ¿no? O sea, porque luego son muy impostados, ¿no? ¿Cómo son? No, bueno, oye, pues, compañeros de partido. Exacto, compañeros de partido. Pues yo no sé si así he estado, ¿eh? No, tú muy relajado. Fíjate que el teatro nos da eso. Eso es una oportunidad para mostrarte al público realmente como eres. Y eso es algo padrísimo porque además los palpas, los ves ahí luego, luego, y puedes interactuar con ellos, cosa que la televisión no te lo da. Por eso yo estoy tan contenta de estar en la obra. Luego te voy a invitar a hacer cabaret. Porque ¡Eso! Es que no, se pegó un brincote. Tienes que ir a ver la obra. No, porque claro, al final hay una sorpresota que nadie se espera. Hablando de cabaret. ¡Ay, qué bien! Tienen que ir, van a ser mis invitados. Hay desnudos, pero artísticos. Es una sorpresa. Vamos a estar viernes, sábados y domingos en el Teatro Aldama y vamos a empezar la gira por la República el 21 de febrero. Tenemos dos funciones diarias y de aquí hasta que, ahora sí que el público quiera. Y toda una clase de estar trabajando además con Don Héctor Salas. No, bueno, es una bendición. De verdad que para mí ha sido un gran maestro. O sea, él me dio la patada de la suerte y bien dada. Yo nunca hubiese imaginado que en tantas... Ya, no sean mal pensados. No, pues bien dada, como debe ser. De veras. Es que les voy a contar. Él nos contó una anécdota de que a él se la dieron alguna vez en la espinilla. Y que él dijo, no, en la espinilla no. Y que entonces él agarró y a su hijo, Héctor Suárez Gómez, cuando estaba, creo que iba a salir a cantar con el señor Raúl Velasco en aquel entonces, agarró y le pegó en las pompis, y entonces a partir de ese día se empezó a dar así. Creo que su hijo le pegó mal, ¿no? Empezó a dar así la patada, ¿no? Pues fíjate que a mí no me había tocado trabajar con él y nos está dirigiendo la obra y fue una gran sorpresa como director. O sea, de verdad que ha sido una oportunidad muy diferente a todo lo que yo he hecho y la agradezco mucho porque estoy aprendiendo muchísimo. Y espero que vayan todos a vernos, los invito a todos, por favor. Y está pendiente lo del cabaret. Eso, después de que vean la obra. Pero claro, sí hay que ármense algo de eso, ¿no? Sí, sí. No, bueno. Además es una época de oro del cabaret político. Creo que, aparte de los circuitos de teatro, se ha generado, un poco por la realidad que vivimos, circuitos en la Roma, en la Condesa, en Coyoacán, en el Vicio, lugares donde el cabaret ha adquirido un tono político y ves, bueno, las Reinas Chulas, que son unas estrellas, tenían hace poco una que salía Margarita Sábado, todas las mujeres, presidente, Martita, Margarita. Te tirabas de la risa, era realmente muy divertida. Y hace mucha falta reírnos de la política. No para pensar. Ay, es que no ves el privilegio pues de mandar. A la señora presidenta. Sí, sí, no, no, hay que reír. La señora presidenta. ¿Verdad? Pues sí, hombre. El privilegio de mandar, por cierto. Se me hace más cómico la Naya Real que el que pasó. O sea, no, no es chistoso. A mí no me gustó el privilegio. A mí no me gustó. No me gustó el Andrés Manuel, el privilegio de mandar. Sí. Luego le agarra saborcito, ¿no? Hay que ver, hay que ver. A mí no me gustó el de Andrés, el personaje de Andrés no me gustó, el de, ¿qué otro? ¿Sabes cuál está bueno? El de Enrique Ochoa está bueno. Es clavillazo. Sí, se parece, se parece. Ahí está Eduardo España también. Ah, sí, que también está con nosotros en la obra. Lalo España, sí. Lalo España es genial, es genial. Y además nos contó el día que hicimos nuestra primera lectura, y se presentó así con Don Héctor, le dijo, gracias a usted, yo soy hoy cómico. Dice, porque usted fue mi inspiración para yo volverme cómico. Y es muy cómico. Entonces, verlos en escena a los dos es una cosa impresionante. Y todos los días hacen algo diferente. Entonces, garantizado que se van a reír, eso sí. Qué maravilla. Dice Sergio Pérez, Damián, que se tome el tequila, que no sea mamón. ¿Sabes qué pasa? Ahí te va. No, déjame decirte. Estás tomando antibióticos. Exacto. No, ¿sabes qué pasa? Estás tomando antibióticos. No, ¿sabes qué pasa? El lunes, me van a decir que sí, pero el lunes pensaban que tenía influenza.
Es la verdad. Fui a los primeros. Híjole, me enterré. No, la verdad. Y fui, me hicieron la prueba esa de inmediata. Me dijeron, te salió negativo. Pero me dice la doctora, pero yo te estoy viendo y los síntomas y creo que tienes. Y me dio todo el tratamiento. Ahí lo traigo, es más, pásame el Tamiflu. Ahí traigo el Tamiflu, te lo juro, lo traigo ahí. No tengo. Te tienes que acabar ya. Ayer, ayer. No lo puedes cortar. Ayer. Que te lo tomes, dice. Ayer o hace dos días me salió ya el de laboratorio y me dicen, está negativo. Pero, pues lo tengo que terminar. Entonces, por eso es. El tratamiento hay que terminar. Debo decir que sí soy tecla. Tequila mata todo. Pero pues no. Si no, hay que ser responsable. Ya todos están diciendo que se lo tome, que se lo tome. Me lo tomara con gusto, pero pues qué les digo. Ando ahí con ese tratamiento. Y vaya que en campaña hacen lo que les pidan, así que yo creo que sí es un tema de receta. Sí. Ah, pues sí, te lo di, tal cual. Hacen todo, ¿verdad? Comen de todo y todo, ¿verdad? En campaña. Yo soy muy. Te lo digo la verdad, pues son como que soy, pues, ¿no? Mi parte favorita de las campañas es el gorrito chamula. Todos pasan todos por el gorrito chamula. No hay manera de escapar. Y el bastón de mando. Y las corridas. Todo el respeto, por supuesto, a la tradición. Pero sí, esa foto de arranque. Bueno, es que es. Pero acuérdate que la tradición con los chamulas es que San Juan. Échala para acá, tíramela. Lo pintaron de blanco y para que vean que es en serio. Andamos para que la gente pensara que San Juan era el tri. Para que no digan. Ah, mira. Ahí está la Tamiflu. Comercial. Ahí está. ¿Qué tal? Para que vean que es en serio. Te dan 1,000 votos y te lo tomen. Que se lo tome el güey, dice. Para que vean. Que toques algo. Ni modo que lo haya traído ahí por si las dudas. Pues no, ¿verdad? Se nota que es tu patrocinador, ¿no? Oye, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Estás de fifí, dicen aquí, ¿eh? Hombre. De veras, que no eres barrio. No hay que negar que el PG tiene buenas puntadas para. El público aclama. Oye, espérate, el público. No he tomado nada. El público aclama que seas colaborador de la saga. ¡Sí! Ya. Listo. Ya. Momento. ¿Patrocinas? Listo. Está buenísimo. En la bolsa, en la bolsa. Oye, estaría buenísimo. Personal. Patrocinado por el Partido Acción Nacional. Pero no me tengo que sacar condones por la nariz ni nada. ¡No! O sea, no. Nada, no hay que pasar por ahí. Nada de eso. Nada. Entonces va. Pero sí tienes que usar condón. Bueno, está bien. Viene. Se vende mi país. Se vende frente a mi nariz. Se venden las personas. Por unos chescos y unas donas se vende la presidencia, se venden las indulgencias, se vende la policía, se vende hasta la poesía. Se venden los votos, se venden los medios, se venden los niños, se venden tus miedos, se vende la ayuda, se venden las plazas, los intelectuales se venden en masa, pero se compran colchones, tambores, estufas. Nadie. Lo agarró, mira, parejo. Güey, pero qué, ya me deprimí un poco. Ay, sí. Ay, no manches, así no queremos este país. Sí, no. ¡Oh, sí! Claro que no. Luego, ¿por qué se vuelve un alcohol? Sí, de verdad, para olvidar. No queremos ese país. Ya, por eso hay que votar por Ricardo Anaya. Se va a volver alcohólico. Para cambiar las cosas. No, hombre, nada de eso.
Oye, lo tienes que conocer, ¿eh? Te va a convencer. Okay, inteligente, tráelo, profesional. Tráelo, cero, tráelo. Honesto, no, mira. Hacer un palomazo. No, para no. Le voy a decir que se trae una guitarrita. ¿Qué te pasa? Canta y la chingada. Me va a poner con boleto chavismo. No, 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 anda ya muy bien, anda ya está en lo suyo, está en campaña, él canta, él baila, él va, él viene, se pone el gorrito chamula, lo de siempre. Lo trae, lo tienes en el WhatsApp, ¿no? Por supuesto. A ver, dale, va, dale, mándale un mensaje. ¡Dale! Está con el Tamiflu allá. Exacto. No, debe andar ahorita en gira, pero claro. Que le mandamos, entre le mandamos un audio aquí en el WhatsApp. En la sala. En la sala te aclaro. Te quieren conocer de cerca. Mira, cuando yo lo entrevisté... Dice mi hijo que hola a todos. Hola. Pobrecito, come las cosas que está oyendo. Ahí está creando. Hasta rojo se puso mi chico. Oye, el día que yo conocí a Ricardo Anaya. No, yo. Ya mandé. Yo. Ya les dije que sí. Que te invitan aquí en la saga. No, 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 siempre. De veras. Llámele. Llámele. Seguro le mandó un emoticón. ¿De qué? ¿Qué pasó? Seguro ahorita te contesto un emoticón así de carita. Cuando yo lo entrevisté era el chico maravilla, yo quedé encantada con Ricardo, la verdad, yo tuve que, se lo dije a él, se lo dije ahí. Es cierto. Una gran entrevista, gran entrevista. Y no quiere volver otra vez. No, claro que sí, hombre, claro que sí. No, acepto. Oye, oye. Bien que funciona, ¿no? Le salió muy bien. Es una persona muy interesante. Es súper inteligente. Segurísimo que cuando lo termine de conocer el país, bueno, lo va a elegir. Ahora sí paga el programa, cabrón. Porque ahora queremos patrocinio. Oigan, no, muchas gracias. No, hombre, pero no nos mandes tan tristes, por favor. No, ya no, no, no. Toca una de amor, para que de las que vas a una cantar el martes. Yo le iba a cambiar su Tamiflu por mi Amlodipina, ¿no? Híjole, qué bárbaro. Ya dije, tengo de aquí a la elección para convencerlo. Lo voy a convencer. Si lo convences, claro, imagínate. Mira, no, voy a leer el de la licuadora. Cantas una canción de amor. Okay. Invita a la gente, 14 de febrero. 14 de febrero. Bueno, es que ya se agotó, pero está bien. Ustedes vayan y compren para la que sigue. Para la que sigue. Ok, exacto. Ok. Pero vas a colaborar con nosotros. Él va a pagar. Acá no se paga. Perfecto. Van a tener. Dicen que con qué. Exacto, exacto. Esta se la compuse a una novia que tuve que se llama Katy Perry. Ahora ya no quiere hablar de mí. ¡Uy, cuidado! Porque mi hijo también es su novia, ¿eh? ¿También? Cuidado. Híjole, sí. Bueno, perdón. No, ¿qué le vamos a hacer? Rivales de amores. Amigos y rivales. No sé quién soy, no sé si vengo o voy. Me siento como el perro de Jesse Joy. Soy tan feliz, vivo en este país. Yo vi a una gaviota devorando a una lombriz. Y soy buga y soy gay, soy listo y soy güey. Soy pri, soy pan, una mielita. Soy águila y chiva, abajo y arriba. Soy lágrima y risa, azteca y televisa. Yo realmente ya no sé quién soy, oh. Yo realmente no sé a dónde voy. Soy chaca y mi rey, soy fiel, soy infiel. Godínez y Nini, Telcel y Usace. A ver, vamos la bipolaridad total. Antes de despedirnos, vamos a darle un aplauso a la señora Michelle Viera. Porque ya superó sus rollos y porque ahí va en la vida bregando. Así es.
Aquí al señor también voy a pedir un aplauso porque ¡ándale! Aguantaste vara. Aguantó vara. Porque sobrevivió, dice. Porque aguantó vara. Arriba la venta. Estoy haciendo una labor de venta. Pasa la caja registradora, por favor. Una labor de venta increíble. Que nos dé para unos cuantos programitas más, ¿no? No, de verdad, gracias, porque aguantas vara, porque eres chavo, porque qué bueno, hay que jalar y porque hay que escuchar, pues, opiniones distintas, ¿no? Y aprender de ellas, así es que felicidades. Y gracias. Pero sobre todo por el patrocinio. No, no, tráenos a Naya, ¿no? Ah, que no sea canalla, hable algo de eso. Compromiso, conste. Y a ti, señor. ¡Bravo! ¡Oh, bravísimo! Muchas gracias. Que no te calle nunca nadie. Tú fúmate tu churro todas las mañanas. Es lo que hago. Que no me repriman. Que no te repriman. No, no, no. Tú a lo tuyo, inspírate, compón, di lo que tengas que decir. Que se legalice la marihuana, ¿sí o no? Por favor, ya. O sea, please, ve. ¿Sabes? No creo que sea la solución. Micro. No creo que sea la solución, pero sí, no, pues a ver, que se debata. Si yo no me la fumo que en la para cámara, solucionar los problemas. Entrando. No. No, para pasar el rato. ¿Sabes qué pasa? Bueno, si es para divertirse, pues entonces hay que plantearlo así. Pues sí, se plantea como solución que nomás los que al están problema enfermos, de seguridad. Yo digo, oye, ¿y los que estamos enfermos de diversión de la no, vida? No, espérame, no, pero puedes, ya puedes. ¿La recreativa? Consumo, la recreativa, consumo personal, puedes en la ciudad. ¿Sí? En la CDMX. A mí me preocupa, Sí, no, te dejan. El país, te dejan la corrupción, llevar. La regulación... No creo que estemos ahí. No, lo que es una locura es que te dejan consumir, ¿no? De consumo personal, pero pues, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo la compraste? Imagínate que vas al pan y te compras tu pan y te compras tu churro y ya vas a la casa legalmente a comerte tu cuernito y te fumas. O sea, yo no creo que sea la solución, pero sí creo que el país tiene que entrar en ese sentido. Bueno, pero por lo menos dame una principalmente, esperanza, dime, lo vamos a debatir. No, sí, por eso. Principalmente porque estados vecinos de Estados Unidos lo están haciendo ya en tema. No, pues a ver, yo soy, digo lo que ay, pienso. Ay, ahora, si le preguntas a Andrés Manuel, te va a decir que no, ¿eh? Ah, el peje no, pero los de Morena son bien pachecos. Ah, sí, son bien pachecos. Pues sí, pero es la doble moral otra vez, güey. La verdad. Única en nuestro país. No, no, si le preguntas al peje, te va a decir que no. Sí, pero sus no, hijos deja siempre tú. Se van a la vez. Deja tú. Puta, si antes no quería venir el menos. Menos. No, debo decir que es un tema en el que la gente, todos los ciudadanos de México, está dividido, ¿eh? O sea, ves las mediciones y hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no. Me yo sí creo que debe haber un este fin serio. De semana que estaban unos cuates, unos amigos esquiando en Denver, ¿no? Los primos de unos amigos. No, la verdad, pues muy gente muy cercana, ¿no? Que estaban esquiando en la nieve en Denver. Ya. Y que pues se acababa de legalizar la mota, ¿no? Y entonces que me dice, imagínate la ironía. O sea, ibas y te vendían mota, pero no podías fumar en ningún pinche lado, porque en Estados Unidos no te dejan fumar en ningún lado. Dice, ah, pero ese era por la fumada. Por la no fumada, por la... no por la mota. Entonces dice, y luego queríamos un cigarro y era más difícil conectar un cigarro. Parecía que estabas conectando mota. O sea. Bueno, pero, en el DF es más fácil conseguir cocaína que leche. O sea, la verdad es que la Ciudad de México se agotó. Aunque Mancera diga que vivimos en Neverland, en el rancho de Michael Jackson, la verdad la Ciudad de México está tremendamente copada por los cárteles de la droga. Yo también no. A eso me refiero a la hora de despenalizar. La función del Estado es eso, regir a partir de las leyes los comportamientos sociales. Y me parece que este tema es tremendo. La ciudad se está poniendo muy violenta. Pues fíjate que a ver, respeto el punto de vista, pero no lo comparto. ¿El qué? ¿No? ¿Que se legalice? ¿O que la ciudad sea la solución? Que la ciudad no se esté poniendo violenta. De legalizar la droga, de la solución a la inseguridad. O sea, la prohibición me parece que es más efectiva. No, me parece que lo debemos de debatir y ver cómo lo puedes regular. Pero a ver, dime, ¿legalizas cuál? La marihuana.
Muy bien. No, ¿qué haces con la cocaína? ¿Y qué haces con la heroína? ¿Y qué haces con la metanfetamina? Informemos. El verdadero poder es la información, el conocimiento, no la prohibición. Si no, nos regresamos al siglo XVI y pues ya vamos a que gane el PAN. No lo comparto. No lo comparto. A ver, dime una evidencia de que eso haya disminuido la violencia en algún lado. No existe. Bueno, ver, entiendo por otros motivos. Mis cuates los suizos, ve cómo viven. Entiendo por otros motivos. Por libertad y todo lo que quieras. Derechos. Te lo entiendo. Pero por el lado de reducir la violencia es falso, ¿eh? Yo creo porque que sí. Porque se pasan a la extorsión, secuestros y demás, el crimen organizado. ¿Eres abogado? No es la solución. Soy abogado administrador. Porque yo creo que el papel de derecho, pues es eso, regir las conductas sociales. Sí, claro. Y esto, pues, créeme que... Bueno, no, pero ¿por qué quieres regir las conductas sociales? Pones un marco normativo. Poner marcos normativos, a eso me refiero. Sí, exacto. Es decir, no dejarlo como que, bueno, pues, o prohibámoslo, o no hablemos del tema, o es una realidad tremenda. Yo lo que te digo es, debatámoslo seriamente. Pero sin ponernos, o sea, escuchándolos otros. Yo respeto, hay que escuchar, se me hace que aquí tienen un debate a fondo. Por supuesto. Que no ha existido en México. No, se ha venido dando, ¿eh? Se ha venido dando. Se ha venido dando y nadie le quiere entrar. Mira, el diputado Belauzarán, que sí, ahora está, y que tiene todo mi respeto. Él lleva un rato y yo en ese sentido yo he estado también en participando con él. Bueno, pues es un ejemplo para que veas cómo podemos convivir. Todavía no nos quienes tengamos un churro, ideas distintas. Exacto. Y podemos convivir, claro, yo respeto. Sí, pero no se les puede ir la vida debatiendo los asuntos, no, de verdad. Pero, o sea, sí, todo se tiene que dar vamos espacio. A poner una mesa de diálogo, ya cuando van a poner una mesa ya no se soluciona. Pero a ver, pero se tienen que dar los espacios, ¿sabes? Como la ley de seguridad interior, ¿no? Que se sacó así de bolón. Pues no, espérate. Oye, están diciendo los organismos internacionales que tienen dudas, que los derechos humanos y demás, date el tiempo, pues, que ponga la gente las inquietudes en la mesa, se debata, se explique por qué sí, por qué no, los digamos, argumentos a favor, los argumentos en contra, y que lo que se crea que es mejor para el país pase. Pero sí se tienen que dar los espacios de debate. Bueno, yo creo que ese tema. Claro, yo no digo que no, ni que se haga fast track, ni mucho menos. Pero hay países que lo han hecho y que ha salido muy bien, ¿eh? Sí. No, pero además yo no te preguntaría. Ha ido paulatino. Ahora, México no es Estocolmo, ¿no? Ha ido paulatino, ¿no? Se ha ido avanzando en Estados Unidos, por ejemplo, estado por estado, con mucha regulación, ahí va avanzando. Mira, lo pero está todavía en etapa como de prueba, es que ¿no? Los chavos corren más peligro yendo a conseguir sí, un toque de droga que la mota. Hay, es mejor regularlo, si es mejor hacer lo que función Los de prevención. Ya te venden libremente, es un contrasentido. Tampoco es como que sea normal en el mundo, ¿no? También y aquí hay que ponemos los muertos ponerlo. Porque las armas siguen entrando. Claro. Pero sí tiene que ver, no nada más, nomás sí ubicarnos en que no porque se legalice la marihuana se va a acabar el problema del crimen organizado. Tiene muchas vertientes. Acuérdate Michoacán, extorsión, sí, derecho de no, piso, no, pues claro. Demás. Entonces, pero, el crimen pero es crimen. Diversificándose. El crimen es crimen y va hacia donde está la ganancia, ¿verdad? Que pues es lo prohibido. Por eso la ley puede ahí poner un marco. Claro, pero no se dedican solo a este es crimen de solo esto. Pues no, no, ¿verdad? No, están no, en todo un tema. Entonces, yo creo que hay que verlo de manera integral. Sí, pero mira, yo creo que esa debate. Misma postura, esto que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Me encanta. ¿Ah, la postura que tiene el PAN con respecto a cuestiones de que el Estado debe bajar su papel y que la sociedad tiene que participar ¿sí? y que tiene que poner, bueno, pues yo creo que en ese término también el paternalismo moral sobre las cuestiones de las sustancias. No más que no hay una mayoría etcétera, que prefiera, que, ojo, que si tú haces una encuesta hoy, la mayoría no piensa en lo que tú estás diciendo. Ah, bueno, pero es que si pones los derechos sí, bueno, de los individuales y de las minorías. Bueno, ya nos vamos y ahorita seguimos. Gracias. No, bueno, hay que escucharnos todos. Gracias, hasta el lunes, ¿eh? No, es que está en un evento. Pero ya le puse, mira. Le valimos. Nos dio el negro de WhatsApp. Ya le puse que dicen del programa de Saga que vengas. Y sí. Bueno, bye. No, perdónalo. Fúmense el churro de la no, paz. No, bye. Sí. Nos vemos el lunes. Bye. Bye.